inspiración para Dark Souls, pero es un juego que es un poco me. Vamos con la gran polémica. Que fue la inspiración pura de Souls. Voy a quitar la música ya, porque efectivamente lo que decís aquí, o sea, salta Salva diciendo Rosas está durmiendo, ¿sabes? Como si... Bueno, otro preguntando si Rosa estará desde casa o con sus amigas en algún bar. Gran pregunta, ¿desde dónde conecta Rosa? Yo creo que no hay que hacerla esperar, porque encima ya viene calentita del otro día y como encima la hagamos esperar un poco más. Va, hoy no hay tanta música. ¿Qué? ¿Vamos para allá o qué? Yo dejo la escena, yo preparo una escena hoy, ¿vale? Yo dejo la escena y me voy. Y dejo el Battle Royale. Yo hoy no estoy muy cómodo. A ver, ¿dónde están estos? Esto es nuevo, ¿eh? Ojo que esta es nueva. Aquí. No me lo puedo creer. Salva, ¿dónde estás? Espera, que no se le va a escuchar ahora. Espérate que... Ah, no, vale, espera, ya. Ahora sí. A ver, Salva, di algo. ¿Qué pasa? Ah, sí que sí está. Rosa. Desahucio. Y pues tren nada, de los hype, va, todo claro. En la habitación de las niñas estoy. ¿No estás en la caseta de Link? En la caseta del perro. Pues un poco en la habitación de las niñas, o no sé si es el desván, no sé exactamente qué es esto. La casa tampoco es mía, entonces. Pero hay wifi, por lo menos. Eso está bien. Pero escúchame una cosa, o sea, para el primer día que ella quiere intervenir aquí, te echan de tu sitio. Siempre. O sea, tampoco era esa tu habitación. Era tu habitación mientras ella no la usa. Correcto.
Ah, vale, 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 vale. La madre que me parió. Bueno, es lo que se conoce como un alquiler. Matrimonio. Ah, sí. ¿Perdón? ¿Cómo? Es lo que se conoce como matrimonio, dice el otro, ¿sabes? Rosa, escúchame una cosa. Espérate. Vamos a empezar con buen tono. Hola. Sí. Bonanit. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, sí. Y te escuchamos. ¿Te parece tan difícil? ¿Verdad? Primera ¿Te has puesto una cosa en la oreja? Lo que he hecho es que algo funcione, escucho y me escucháis. Que conste que lo que no habéis visto fuera de plano ha sido el mansplaining que le ha hecho Salva de primeras, que le ha dicho, le ha dado el auricular y le ha dicho, esto se pone en la oreja. ¿Sabes? Bueno, porque me la conozco y dices, yo la conozco. Me la conozco. Bueno, que tiene pinta eso de pisco labis y a lo mejor. ¿Cómo? Se han estafado entre ellos, yo aquí no pinto nada. ¡Que me lo coma! Yo me voy, venga, hasta luego. Le ha hecho mansplaining de buenas a primeras, ha sido muy brutal. Yo lo primero que he pensado es: ¿dónde pensaría que se lo iba a poner? Si es un auricular. Ya estamos, ya está. Es que no. Ya estamos. Pero que tiene forma de auricular, huevón. Que, o sea, no es inconfundible. A ver, forma de auricular. Auricular, sí. ¿Qué coño de auricular les has puesto, Salva? Hay que ir con cuidado porque hay una diferencia entre headset y cascos, ¿vale? Sí, correcto. Sí, es verdad. A ver, espérate. Vamos a saludar a todo el mundo, que hay aquí muchísima gente. Muy buenas a todos. Buenas noches, Mote. Buenas noches, Salva. Buenas, Banco de Hierro. Rosa. Directora ejecutiva del Búnker S.A. Muy buenas, Beherit, Dave Rex, Donkey, Alasfer, Jubro, Hugh Rayabusa, No Haters, Just Play, Adrielda, Fifu, Lirastrom. Rosa, ¿te ha puesto Salva? ¿Te ha dejado el OBS encendido, lo del chat y todo? No veo nada. No. Me ha dicho literalmente: hoy seré como un hombre, solo puedo atender una cosa. Ah, ¿no va a agradecer subs? Bueno, no, porque no las veo. Tampoco veo la pantallita esta que te pedí, que fueran cuatro ventanas. Veo. Pues, ¿quieres ponerle las cosas bien? Lo que viene. No sé lo que está funcionando. Salva tiene que hacer la excursión, quitarse los peluches. Le he puesto el VDO para vernos a nosotros, no tiene que ver nada más. Pero ¿y el chat? ¿El chat de qué? Entonces, bueno, la Rosa solo hace que insulta. La gente le está escribiendo, la gente le está diciendo cosas. Pues allá, bueno, ¿y qué? Bueno, retransmítemelas. También te escriben a ti no, y no es. No, Rosa, coño, pon el móvil, ni que sea, ponte el móvil. Albert, ¿qué voy a estar mirando, Albert, hablando Albert, y van mirando el es móvil? Es lo que hace tu marido. Es lo que hace tu marido siempre. No hace esto, no comencem, no comencem. No, hoy es el día, hoy es el día. No empieces porque... no empieces, va. Tampoco lo hace Salva. O sea, ahora le estás pidiendo a Rosa algo que ni Salva sabe hacer. O sea, bueno, dame 10 minutos. Cuando me haya acostumbrado a ver... Ya encenderás el OBS. Por aquí. Sí, ya aprenderé. Dentro de nada... Bueno, pues mira, Rosa, me vas a ayudar. Yo te lo digo y va, lo vamos a hacer entre los dos hoy. Haddock acaba de regalar 5 suscripciones, ¡vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos ahí, Haddock, esas 5 subs! ¡Grande! A Víctor Agudo, que ha renovado el noveno mes con Prime. ¡Qué mejor día que hoy para cumplir los 9 meses! Es verdad, sí. Qué mejor día que hoy que tener un hijo, Víctor Agudo. Muchas gracias. Ha dado también una sub, Nova014. Muchas gracias. A Bertito Ullac ha dado otra. ¡Grande, Bertito! A Darcid, que ha dado otra. ¡Grande, Darcid! Pero estas, o sea, ¿para quién son? Antes de seguir agradeciendo, ¿esto para quién es? O sea, ¿lo estás dando por vista a ella o...? Hoy estoy tranquilo, porque si alguien dijera las subs son para Albert, vale, las subs son para Mote, vale, pero si alguien dijera las subs son para Salva o dijeran son para Rosa, estaría contento porque quiere decir que son para Rosa todas. Ricardo Boquerone. Aprendido lo tiene. ¿El qué? Aprendido lo tiene. No, sí. Hombre, sí lo tiene aprendido. Pero las dos tenemos aprendido nosotros, si lo sabemos, lo sabemos hasta los chinos negros. Aprendido, me cago en la madre. A Ricardo Boquerones, séptimo mes con Prime, muchas gracias. A ADN, octavo mes con Prime. Prime para Rosa. ¿Ves cómo ya la gente empieza a especificar? Ya sabía yo que tanta donación, esto era para alguien en concreto. En la Luna, que cumple 9 meses de nivel 3. Qué grande la Luna. Ya tenemos la hija, Luna, 9 mesecitos con estos payasos que se les quiere. En realidad sería el mes de 10, porque en Twitch me ha tongado repitiendo 2 veces el mes. Vaya, que Albert solo hace que hacerte la pelota y nos traicionaste por Illo Juan, una mierda de estas, ¿no? Venga. Exacto, venga. Qué pelota, que es nivel 3. Ni sumando la que dais tú y Rosa, que a ti te la regalaron el otro día, hacéis un nivel 2.
Ya, pero nosotros te aguantamos a ti. Que no es fácil. Ah, estás de su lado. Ah, estás de su lado hoy. Vienes de su lado, ¿eh? Está jodido. Yo tengo que estar con Albert ahí, ¿eh? Yo tengo que estar a ver porque esto, si no, se va a decantar. Mote. Cambio, mismo, cambio orientación mismo, de las... Mote. Cámbiate de bando. Solo recordar que... Siempre has sido de mi equipo, menos el último día y me obligaste a llamarte. Mira, solo recordar que el único el que hace las... Solo recordar que el que hace las transferencias soy yo, Mote, tú mismo, ¿eh? O sea, una cosa. Creo que es deber, Albert, empezar con lo que pasó el último día. Hubo un encuentro, tuvimos un encuentro tanto Albert como Rosa como yo, y yo he estado reflexionando con lo que pasó. Bueno, he estado pensando en lo que pasó el otro día y debo decir que después de pensarlo durante varios momentos tengo razón. No veo ninguna razón para pedir. ¿Ves? ¡Qué previsible! ¡Qué previsible! Pero te puedo dar tantos motivos para disculparte. De hecho, mira. Sí, puedes hablar. De mientras, Rosa, si te parece bien, ¿vale? De mientras, voy a abrirme una bebida. No lo puedo creer. Hay una que es peor. Luego lo hablamos si quieres. Se ha comprado un Bitter Cast, desgraciado. No lo puedo creer. Se ha comprado. A la tercera edad, a todo el mundo le gusta el Bitter Cast. UH Traceur, que regala 5 más. UH Traceur, que estas son para nosotros porque UH Traceur vino a Zaragoza y nos conoció a Rosy y a mí. ¡Hostia puta! ¡Ah, sí! Yo lo conocí. Saludos. Ah, conociste. De Logroño. ¿Y qué tal? ¿Majo o qué? Bajísimo. Lo invitamos a la cena. Parecía bastante normal, ¿eh? Lo invitamos a la cena. Ya le dije que cuando vayamos para la calle Laurel haremos para verle. ¿Qué coño? Eso está insoportable. Esto no se puede beber, ¿eh? Disimula. Si eres tercera edad, te gusta. Iba a decir, no sabes lo que es la calle Laurel, pero luego me he acordado que la educación culinaria de Albert está Tagliatella, ¿sí? Así que nada. A ver, ¿por dónde estábamos? A BioShock. Hoy me voy a quedar sobao, ¿eh? Hoy. A BioShock. Rosa Mote, el par de genios, va para vosotros. Gracias por tu octavo mes. Ya está, siempre con los mayores. Sí, siempre. Toquero rayo. Segundo mes de nivel 1. Muchas gracias. Y a Norgnet, hoy es un gran día, Bukakers. Sexto mes con Prime. Muchas gracias por renovar, Norgnet. Bienvenido al canal. Wow. A ver, ¿dónde estábamos? ¿Le has pegado un sorbo a una cosa asquerosa? ¿Por qué? ¡Wow! Hostia, Albert, no. Es intragable esto, es imbebible. ¿Por qué bien? O sea, ¿de dónde nace todo esto? Ah, ya sé, vale. Ya sé dónde nace. Vale. O sea, yo dije, voy a. Porque igual se me malinterpretó y voy a decir lo que dije. Dije que Salva se le tiene que querer. Y que Salva es lo que llamamos una quiet test, un gusto adquirido. Es como el bitter cast, ¿vale? Dije, Salva es como el bitter cast. Entonces dije, Salva es como el bitter cast. Y de repente pensé, hostia, pero si Salva es así, ¿sabes? Claro. Imagínate cómo debe ser ella. Claro. Y entonces se lía. Pero dije, si Salva es así de bueno... No. El tono no fue este. Pero... ¿Tú? Estamos de acuerdo que se pudo malinterpretar. A mí no me sonó a piropo, ¿eh? Ah. O sea, visto. O sea, lo que estás ahora explicando, hay mucha disonancia con lo que yo escuché. ¿Sabes? La memoria es mala, es traicionera. Pero si vais para atrás, si alguien tiene el clip, nadie lo tiene, en 3 segundos, 3, 2, 1, nadie. Pues entonces vais a hacerme caso. Yo creo que lo que yo. No sé si es lo que dije exactamente, pero lo que quería decir es. Vamos a ver. Sí, se complementan muy bien. Entonces. Nunca había visto a Mote contra las cuerdas, ¿eh? O sea, lo veo nervioso. Ahora mismo veo a Max Holloway. Realmente ha ido. Iba a decir una burrada. ¿Qué ibas a decir? Dilo que te duermes. Dilo. Suéltalo. No. Nempe, gracias por la sub que acabas de regalar. Gracias, Nempe. ¿Qué ibas a decir? Nada. Rosa y yo estamos muy compenetrados. Sigue, Mote, sigue. Completamente enamorados. Bueno, en fin, lo que quería decir simplemente es que Salva es un gusto adquirido y por lo tanto se requiere de una persona especial para quererle. Eso es lo que quería decir y que por tanto así debía ser ella. Pero que esto dicho, según qué tono se puede entender como que así de rara tiene que ser ella. ¿Sabes? ¿Cómo lo sabes por dónde iba el tema? Se puede entender así. ¿Cómo lo sabes? ¿Se puede entender así? ¿Que lo dije en ese tono? ¡Sí!
Efectivamente. Pero no voy a dimitir. Me reafirmo. Vale, pero escúchame una cosa. Pero te podrías disculpar. Te reafirmas. Y ahora te voy a pedir que te disculpes porque ahora no te estoy hablando. No te estoy hablando como el hombre. Como el hombre. Se la deconstruido. Dos veces. Y que está aprendiendo a ser mejor persona en una sociedad que está más deconstruida por el heteropatriarcado, sino que ahora mismo te estoy pidiendo que te disculpes como ese macho alfa de tú a tú que te dice: tío, a mi mujer no la toques, ¿sabes? ¿Vale? Sí, digo, porque ojo, te gusta, que es la conversación de los 90, no hace falta que me defiendas. En las cuales te digo, se agradece. Tío, pero mi mujer es una línea roja, ¿vale? Por lo tanto, pide disculpa porque es mi mujer, no porque tengas que disculparte. Exactamente. Pero a ti se te tiene que disculpar por compararme con el Bitter Cash. Comparé a Salva con el Bitter Cash, no a ti con el Bitter Cash. Bueno, ¿vale? Por favor, Mote, por favor, siempre has sido de mi equipo y así te consideraba un amigo. Llego el jueves de trabajar, no de fiesta como siempre dais a entender. Ojo, hay que tener la cara. Vengo de trabajar, deprisa, corriendo, todo al... Conecto la tele, que saque pecho. De que viene de trabajar a las 10:30 que eran, ¿eh? Que diga no. Que viene de trabajar. Ah, increíble. Vengo de trabajar, recoger a las niñas, ducharlas, vestirlas, darles de comer. Uy. Y a las 10:30... Pero qué cara más dura si se duchan solas. Y recogen todo como tú. Se le estaban poniendo los ojos como platos a Sara diciendo, ¿pero qué está diciendo ahora? Hay un momento que es historia. ¿Qué os dice esta señora? No, lo que ha pensado. Discúlpeme. Salva. No, lo que ha dicho Salva. Señoreta. Escucha. Señora, no. Va a ser súper complicado esto, ¿eh? Hay un momento, Albert, que es historia viva de... No, es que Taniuka, tenéis que empezar a coger un poco de modales. Escucha, hay un momento que es historia viva de internet que me gustó muchísimo, que le están haciendo una entrevista a Victoria Beckham, ¿no? Esto es, no sé si lo has visto, Albert, es un momento verdaderamente... Esta comparación ya es un momento mejor. Y Victoria Beckham dice, bueno, claro, nosotros somos una familia trabajadora, ¿sabes? Y David Beckham, que estaba por ahí, él no debería haber estado, porque hicieron una entrevista en un día que teóricamente David Beckham no debería estar, pero David Beckham hace así, sale, se le ve como sale por una puerta y le dice, ¿qué has dicho? Y le dice, ¿en qué coche te llevaba tu padre al cole? Increíble. Y ella, ¿en qué coche te llevaba tu padre al cole? Y ella, no, pero es distinto, ¿en qué coche? Y dice, bueno, en un Rolls Royce. Y dice, vale, muchas gracias. Vale. Y cierra la puerta. ¿Sabes? Es que, a ver, en este momento, todo esto empieza. Me ha recordado tanto a Rosa diciendo, bueno, oh, voy a buscar a las niñas, las ducho. Y el otro sí. ¿Quién las va a buscar? ¿Las vas a buscar tú? ¿Vas siempre a buscarlas? Sí, hombre. Mira, es mentira eso, para aguantarte, ¿sabes? No puede hacer las dos cosas. ¿Es mentira lo que me dices ahora por las tardes de que estás yendo a buscar a las niñas? No, nos repartimos los días como buena pareja, porque en casa... Pero el jueves... ¿Y siempre encajo el día que te toca a ti? En casa no se ayudan las tareas. Las tareas se comparten. Mira, Salva... Somos una familia... Esto también hay que aprender, sí, ¿no? Bueno, te digo una cosa. El discursito ese, hoy, concretamente hoy, quizá no es el mejor día para seguir, ¿sabes?, dando según qué lecciones. ¿Sabes qué quiero decir? Hoy vuestro ídolo es Rejón, se ha venido un poco abajo, que iba con ese discursito. Pero a mí me ofende que me digas que mi ídolo es Rejón, pero bueno, no las puede imitar tú. O sea, le estás diciendo a un tío, su ídolo es Rejón, que tiene un Tesla. ¿Sabes? También es verdad. A ver, bueno, el caso. ¿Todo esto de qué viene? O sea, madre mía, tío. Intentar poner un poco de orden aquí. Mira, el tío de la máscara, rosa guapa. ¿Cómo sabe quién tiene que hacer la pelota el tío de la máscara? Madre mía. Perdona, tío de la máscara. No cosifiquemos. Venga, va, sigamos. Rosa, vale, pregúntale a Luna. Rosa, sé sincera. Pregúntale en el chat, ¿vale? Tenemos audios, han llegado un montón de audios para ti, ¿eh? Pero la pregunta del chat... Sincera es sincero, pero en femenino. Ah, pero que me tengo que quedar todo el programa. Hombre, claro, basta. No, ¿qué dices? Estamos... Si Rosa se queda todo el programa, hoy me voy yo a dormir antes, a ver. O es que voy a cobrar doble este programa, es que no entiendo. Pregunta. Rosa, sé sincera. ¿Hace algo en casa? ¿Yo? No, el otro, coño. Ah, bueno, venga, di la verdad. No, que te lo pregunto a ti.
Ah, a mí me pensaba que se lo preguntaba. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Bueno, bueno, este este Steam se alarga, ¿eh, Albert? Sí, sí, sí. Si hago algo en casa, lo hago todo. Hostia, Rosa, te preguntan si Salvador, Salvador, que es esa persona que está, tú lo tienes en el otro lado, ¿vale? Sí, Salvador. Está en diagonal. Estoy donde le gusta a Albert, arriba a la derecha. Si hace algo en casa. No puede estar arriba a la derecha porque arriba está España. Sigue. ¡Eh! Cuidado, que nos banean aquí. La verdad es que sí, que hace mucho. ¿Qué hace? Pues mucho. Tiene unas tareas encargadas. Ya, pero mucho es, queda un poco así como... ¿Mucho? ¿Qué? Bueno, pues mira, para empezar, él lleva a las niñas al colegio cada mañana. Joder, eso es, haga hostia puta, sí. Que lo las último peina... Que pues todo. Las peinan. Las peinó. Sí, todo. Oye, chaval, espabila un poco. O sea, hago casi toda la cocina. ¿Qué más? Bueno, sí, cocina. Hago el jardín. Cocina, la cena casi siempre la veo porque tú no sé. Pero si el jardín, o sea, teníais un criado. No tenemos ningún criado. Criado. A mí me dijeron que sí. ¿Por qué no utilizas la palabra? Le pone las comidas a los perros, se cuida de todo el jardín. El lavaplatos es suyo. Esto tiene consecuencias, por eso. Vale, los platos pues entonces, si hace tanto, ¿sí? Entonces yo dejo de apuntar a él y empiezo a apuntar a ti. Que la pregunta más. La pregunta que siempre nos hemos hecho, Mote y yo, no era si Salva hacía poco. Eso no hemos tenido nunca ninguna duda de que Salva hacía mucho. Mi pregunta era qué hacías tú. Exacto. La pregunta que siempre hemos tenido desde que empezó la taberna en Meristation es, bueno, ¿y esta señorita qué hace? ¿Dónde está? Exacto. No, la pregunta... Señora no es, no es faltar, ¿eh? Señora no es faltar. Todas las chicas son señoras y todas las mujeres son señoras. Señora no es faltar, lo siento, estoy con Albert ahí. O sea, Albert no está faltando a una mujer por llamarla señora, lo siento mucho. Correcto. Gracias, Mote. Choca aquí. Bueno, aquí abajo. Vale. Tú arriba. Ahí, vale, así. Vale. El caso. Había dos preguntas. Una es, ¿esta señorita dónde está? Esa es la que siempre esta se ha verbalizado siempre. ¿Dónde está Rosa ahora? Y nunca estabas, ¿vale? Y la otra es, ¿esta señorita qué hace en esta casa? Porque como todo lo hace él... Primera pregunta, ¿es obligación de una señorita estar siempre encerrada en casa? No, pregunto. Yo recuerdo, ¿la señorita tiene derecho a compartir ratos con sus amistades? Salva, ha dicho ratos. Yo recuerdo una vez que Salva tuvo que enviarte la dirección porque hacía tanto tiempo y no pasabas por casa y no te acuerdas cómo se iba. Yo lo que recuerdo es una vez que fui a hacer un escape room con unas amigas de miedo. Cuando llegué, pasé miedo de verdad. Porque tú me estabas esperando en el garaje. Esto sí que me acuerdo. Esto es verdad. Aquel día nunca había visto. Salva no está ni respirando, dicen. Dije, hasta aquí la taberna. Fue motivo de cese de la taberna. ¿Os queréis preguntar por qué os eché de la cocina, que es donde tenéis la taberna, por eso. No sé si lo conté, pero es verdad que un día estaba volviendo Rosa, Volviendo quiere decir que eran las 10:30, bueno, porque yo plego a las 7 de la tarde y... ¿Cómo? Y tienes el único día trabajo, que tenía un ratito... 3 horas tarde. No llegaba tarde, oye. ¿Cómo? Salgo a las 7 y llego a las 10:30. Sí, porque los jueves... Los típicos juernes, pues salgo, ¿sabes? Comparto un rato con mis amigas. Único rato en la semana que compartía, porque ahora ya ni eso. Pues me muteo. Bueno, en fin, total, que... Bueno, es una manera de verlo, sí. Espera. ¿Qué va a decir? ¿Qué te entra a decir? No, que es verdad lo que dices, pero también es verdad... Que muchas veces, si tú sumas el concepto, es que a las del trabajo las veo una vez al mes, las del cole una vez al mes, las del básquet una vez al mes, las madres del una vez al mes, si vas sumando, te sale de lunes a viernes. No. La diferencia es que tú quedas con tus amigos en casa. La táctica es tener 20 grupos, ¿no? Y dices, no. Una vez al mes, pero... El tema es que él, cuando queda con sus amigos, los trae a casa. Pero si yo le traigo a mis amigas a casa, se queja. En cambio yo, a sus amigos, los trato como mis amigos. Como Albert. Día de la pizza, famoso día de la pizza, que ha contado entre tropecientos mil sitios... Es, Albert, ¿te quedas a cenar? Sí. No me ofreciste eso. Aquel día se te ofreció. Lo que pasa es que tú querías que se te rogara. Me dijiste, voy a llamar a la pizzería.
¿Te llevas una Coca-Cola por el camino? No. ¿Te llevas una Coca-Cola? Me dijo, ¿quieres llevarte una Coca-Cola por el camino? Y estaba al teléfono pidiendo pizza. Mientes y te vas a tener que volver a disculpar. Mientes y te vas a tener que volver a disculpar. Llamo a la pizzería, ¿quieres cenar? Pero querías que te estuviéramos ahí rogando, venga, Albert, quédate. No. Si te quieres quedar, te quedas, si no. Yo creo, yo no sé. Fanta. No sé si me la cuenta, pero creo que el zasca que le ha metido Salva a Rosa va ganando. ¿Hace fresquito ahí donde estás, Salva? O sea, tú duermes en la casita del perro, Salva, hoy. Como para dormir ahí, ¿cómo lo ves hoy? ¿Por qué casita del perro? Si no tienen casita, ya lo sabéis. Ya está. Ah, bueno, si queréis sacamos ese tema, también. Sí, que ahora mismo. No, que ahora mismo tienes el chato, Rosa, la más grande de los guatos. Si quieres sacamos el tema de los perros. El perro, como hemos dicho, es una tarea. Los perros, vaya, es una tarea que se ocupa Salva. Con lo cual, yo aquí. Pero si la queja venía. No, espérate, Monte. Si es que al final. La persona responsable de que los perros no duerman dentro de casa. Que es una pregunta. ¿Cuál de los dos es el responsable de esta decisión? No mientas, No, contesta tú. Di la verdad. Contesta. Está haciendo ¿qué beca, pasó la última vez que entró Rufi en casa? Pues explícalo. Que lo echaste. Explícalo. ¿Pero por qué? Oh. Bueno, porque se cagó. No, por favor. Porque te vio y se cagó. Pobre Rufi, corazón. Ven, Rufi, ven, duerme dentro. Duerme el perro dentro, encima que te dejó dormir dentro. Digo, estoy durmiendo y digo, ¿qué es este olor? ¿De dónde viene este olor? Pues se había cagado en medio del pasillo. Pues mira, Rufi fuera. Y fuera se ha quedado. Mira el chat, Salva, ponle el chat. Se nos cae Rosa del pedestal. Se nos cae. Mira, pues es la verdad. Rufi se cagó en medio del pasillo. Y tuve que sacar. Mira, Seven Display. Grande Rufi. Sí, ¿sabes? Porque el perro está tan acostumbrado que dijo, mira, ¿sabes qué? Para lo que me queda en el convento. No, porque además. Como sé que me voy fuera, me voy a lo grande. Me voy a lo grande. Fuck you, toma. Sí, pues fuck you le hice yo a él. Porque que sepáis que además era un día que Salva, vuestro hogareño, que siempre está en casa, no estaba. Y yo estaba sola. Y le dije a Rufi, ¿es la vez al año que lo deja salir? Seguramente. Y cuando vuelve le digo aquello de ¿te ha gustado? Pues quédate con el recuerdo. Que no. Pero tú lo que no entendiste la semana pasada, y reorientando un poco esto, la semana pasada lo que pasó es tú, o sea, te voy a comprar el argumento, ¿vale? Dices, no, es que Salva hace de todo. Si no lo ponemos en duda. Salva hace de todo. Y nosotros lo que pedíamos la semana pasada, que velamos por el bienestar y la salud mental de nuestro compañero, nos dimos cuenta que Salva ha llegado a un punto recién cumplido los 40 en la flor de la vida, que lo que le queda. La flor de la vida. Sí, ya, bueno, sí. Bueno, pero. Vaya, que queréis saber qué hago yo. No. Ha llegado a un punto. Si te maltratan, haz así. Exacto. Ha llegado a un punto donde Salva, que fue coordinador de una revista, la revista más importante de este país de videojuegos, ha llegado a un punto de, digamos, de estrés, de decadencia, de atención a tantísimos puntos a la vez, que es incapaz de conectar un micro para empezar un stream. Pero esto no tengo la culpa, yo estoy sin esa culpa. Lo que decíamos es. Pero lo mismo, conectado estaba el micro, Bueno, imagínate el drama, o sea, estando conectado. Pero esto no tengo la culpa yo, porque organización de casa es exactamente la culpa, misma. Bueno, la culpa no. Ahora que antes. ¿Tú crees que estás... La culpa es que ahora no está en Meristation, evidentemente, pero ahora te aguanta a ti. Al igual la culpa es tuya, cariño. No, pero si yo hasta las 9:30 no aparezco por aquí. Y la semana pasada tuvimos una hora para conectar el micro. Yo tengo una cosa, yo tengo mucho respeto por Salvador. Y yo sería incapaz de hacerle bullying, nunca lo he hecho. Y debo decir que no es normal estos últimos fallos que está teniendo. Claro. Se nota que él está pasando. No, porque. No, al Mote, no pero aquí, Mote, yo me gustaría decir una cosa. Aquí, quieras nunca, que no. Nunca lo he hecho y nunca lo volveré a hacer. Aquí, quieras que no, el tema de los problemas que ha habido últimamente. Aquí tiene que ver un tema de egoísmo, de falta de solidaridad, o dile como quieras, porque al final a mí se me dijo, mira, si te vamos a montar un PC nuevo y tal, yo te lo voy a dejar montado, niquelado, para que funcione perfectamente. Y yo me fui con esas palabras de una población
que ahora tampoco voy a decir porque no quiero desvelar dónde vive cada gente, cada uno de nosotros, pero era Tarrasa. Y cuando llegué a casa, pues resulta que la refrigeración líquida mal conectada, el micro no funcionaba. Ay, que por cierto, ya el cristal, el cristal, el cristal roto. El cristal roto, dice. Salva, te digo una cosa. Es que en el momento en el que le pusiste el papel film a la caja, ya pierdes. No, que se lo puso Rosa. ¿Quién te ha dicho que lo puso, Salva? Lo puse yo. Puso Rosa. Todavía no. ¿Sabes? Rosa, tú eres capaz. Rosa me dijo. Rosa me dijo. Este film, aguanta muy bien el pollo en la nevera, me dijo. Con lo cual irá bien en el PC. Rosa, ¿me puedes explicar cómo se rompió el cristal? No, porque no estaba. Gracias. No estaba hasta gracias. Vaya, no estabas. Gracias. No haré más preguntas, señor. No haré más preguntas, gracias. I rest my case. Lo único que sé es que cuando. Estaba en casa, pero no estaba con él. Estaba en casa. Ahora sí estaba en casa. Sí, sí estaba en casa. Señoría, está cambiando el testigo está cambiando la declaración. Sí. Sí. ¿Quieres que hagamos una pausa, Rosa? Hagamos una pausa. Estabas en casa. Estás titubeando ahora mismo. Pero bajé de arriba. Salva. Mírame, pestañeo dos veces si es una respuesta cohibida. Aparecí por aquí y vi un drama y él me dijo: ¡Fua! ¡No sabes lo que la he liado! ¿Sabes qué me dijo a mí por privado? Y dijo: ¿Qué ha pasado? Y digo: ¡Fua! Una salvarada. Y digo, ¿pero de qué calibre? Y me dice, de las grandes. Dejé el cesto de la ropa, la que no hace nada, porque claro, vi el panorama, no se podía ni pasar de cristales, y dije, niñas, que nadie baje, porque había cristales absolutamente por todos los lados. Y esto es lo que tienen estos cristales. Y le dije, ¿qué ha pasado? No sé. Ha explotado. A mí me dijo, quiero irme a la piscina y ahogarme. Hay que solucionarlo. A mí Salva me dice, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, tengo ganas ahora mismo de ir a la piscina y ahogarme. Quiero hacerme el arakiri, pero con un sacacorchos. ¿Sabes? Así. ¿Sabes? Miré, inspeccioné y dije, ya lo arreglamos. Cogí el papel film y tapé. Y veo que ya está arreglado. ¿Cómo que está arreglado? Está arreglado esto. Ya está. ¿Qué pasó? Ya no está el papel film. ¿Te mandaron un cristal? Ya tengo un cristal nuevo, sí. ¿Te mandaron uno? Sí. Ah, vale. A ver, espérate, Rosa, que se nos acumula esto y hoy la gente está por ti. Y como el chat, el sábado te ha puesto el chat, que insisto, ponle el puto chat. Devil Beat, no me sexto mes. Rosa, abre el Twitch. No. No, es verdad. Vale, no, que es muy grande esa pantalla. No. Devil Beat, sexto mes. Hola, payasos. Hola, Don Mote y Rosa. Salva, no critiques a la jefa del proyecto y autoridad principal de la facción Rosanai del submundo banderín del búnker. Materaz, gracias por tu quinto mes. Aquí falta Porta. Si no faltaba ya solo Porta. Nos falta el logo del búnker y puedo nos faltaba ya solo aporta aquí. Serpolo, segundo mes de nivel 1. Hoy me está dando un poco de pena Salva, pero me acuerdo de la que ha liado en otros programas y se me pasa. Vaya. ¿Qué he liado yo en otros programas? Payaso. Vaya. Bueno, payaso, dice. Que lleva poco tiempo. Serpolo. Dos meses, te dije que repetirías. A Uri666 Arcade, sexto mes con Prime. A The Pointer, segundo mes con Prime. Sub con panel de lujo, gracias The Pointer por renovar. Al Bari 2, quinto mes. Otra sub para que vuelva al banco de hierro, aunque su marido lo pase mal el sábado viendo el clásico. No quiero hablar de ese tema. Yo sé que lo voy a pasar mal. A Bilufi, décimo mes con Prime. Y a Angegran, bienvenido con tu Prime al canal. Te vas a quedar mucho tiempo. Y creo que está también Johnny Cualquiera, tercer mes. Sesc ha dado una suscripción, que creo que no te ha dicho nada. Sesc, gracias por esa sub. Y Edes17, creo. Creo que lo tengo todo. Creo que ya lo has dicho. Vale. Sí, vale, pues ya está. Hasta aquí. Creo que sí. Vale, ¿dónde estábamos? Situémonos. Bueno, te has ¿qué opinas? Aún en ¿qué opinas de la Play 5 Pro tú? ¿Rosa? Yo os voy a decir la verdad. Yo, antes de conocer a Salva, en mi vida había tocado ni jugado a ningún videojuego. ¿Y ahora en serio? Pero, ¿ahora qué? Después de todos estos años, sigo igual. Sigo igual.
Porque hemos intentado jugar. Él ha intentado jugar conmigo a cosas, enseñarme. Sí, hombre, pero tampoco hace falta explicar. A veces ¡mote! Japonés, ¡mote! Habíamos bebido botellas de vino y nos pusimos a jugar. Tampoco tenemos que explicar esto ahora, Rosa. Creo que tampoco. Bueno, es verdad, no puedo opinar porque yo no sé identificar una consola u otra. Ah, pero, pensaba, Rosa, hablabas escucha, de eso, vale, Rosa, vale. Rosa, escucha una cosa. Tienes que jugar con Salva un juego que se llama Overcooked, ¿vale? No, 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 no voy a jugar a nada. Porque cuando no voy a jugar a nada. No, hemos estado siempre al borde de... ¿Y a Elite Days 2 no habéis jugado? Pero escúchame, el Overcooked... El único juego que hemos jugado es uno de miedo, que era como un loop. ¿Al PT ¿Cómo le has se puesto? Llamaba aquello, Salva? Sí, el PT, sí, sí. Este jugué. me gustó mucho. ¿Y Elite Days 2 pero... no habéis jugado? No, con ella jugué al Brothers Tales of Two Sons. Espera. Jugamos al Brothers Tales of Two Sons y le dije, este es uno de los juegos favoritos de Albert. Y cuando llevábamos una hora y media, me dijo, un poco aburrido esta mierda, ¿no? escúchame una cosa. Muy Albert, dije, muy Albert. Ya no podemos. Quita esta mierda que me duele. Tienes que buscar un juego, se llama Overcooked, ¿vale? Que está pensado para jugar en equipo. Y creo que es un juego que os... Creo que lo probamos, es el de cocina. Sí, creo que lo deberíais probar y jugar. Otra vez con las tareas del hogar. Bueno. No es un juego de eso, es un juego de gestión simplemente, ¿vale? O sea, el hecho de que esté ambientado en una cocina es coyuntural, de verdad. Entonces, simplemente para jugar y creo que... Nosotros también somos coyunturales. Sí, sí. Ok. Creo que deberíais además no solamente jugarlo, sino jugarlo en directo, ¿vale? Debéis jugar el Overcooked en directo y a ver qué pasa. ¿Qué os parece? Me suena haberlo probado con ella y las niñas o algo así y estuve a punto, pues eso, de ser Albert. Vivir con gatos. Divorcio en directo. Que no, que están muy unidos. Que no. Esa relación está ya muy difícil, prueba de muy todo. Mira, Mote y yo. No, como mucho cogemos el mando y. No, ¡ah, por culo! ¡Hola! ¡Te ha tirado un mando! Oye, ¿qué haces? Es que ha tirado algo. El Scoof. ¿El Scoof es mío? Esto es lo que pasa. Esto. No, ¿Has tirado el Viper? ¿Has tirado el Viper? No he tirado nada. He hecho un gesto, que es lo que pasa cuando jugamos algo y yo me enfado, cojo el mando y digo, no sé hacer esto. No, pues deja eso ahí, que es caro. Y dejo el mando por ahí. Escúchame, los que estáis dudando, y esto Mote y yo podemos dar fe de ello. Sí. Mote y yo estábamos presentes en el momento donde realmente este matrimonio estuvo a punto, lo más cercano que ha estado de romperse, que fue ya hace años. Mote y yo estuvimos en ese momento. Y si superaron eso... ¿Qué momento? ¿Qué momento fue? Ayúdame, Alberto. Hombre, el momento en el que tú, yo y Salva, montados en un Civic, camino a Madrid, cuando ya estábamos a 4 horas de casa, Salva entra recién casaditos, Salva entra... en estado de pánico. Pero siempre explicas lo mismo. Pero sí. es que es verdad. Es que ya lo sé, ya lo explicaste. Pero es que es verdad. Hace 15 años. Ya, pero ese día, la cara de Salva, blanco, con los ojos como platos. Sí. Tenemos que volver. Que me he dejado el anillo de casado en la mesita de noche. ¿Sabes cuántas veces perdió el anillo de casado Salva el primer año de casados? Y será verdad. La perdió 2 veces. No se te olvida, yo, a ti tampoco. Claro que no se me olvida, porque la segunda vez fuimos a comprar otro. Yo te digo una cosa. Y cuando ya nos llamaron, que ya lo podíamos ir a buscar, que era hecho a medida, diseño exclusivo, por encargo, resulta que lo encontró. Vaya. En el bolsillo del pijama. Te digo una cosa. Aquí hay dos cosas, Albert. Una en la que no he querido entrar nunca, que es si Salva realmente perdió el anillo o se lo olvidó en cualquier otro sitio. ¿Vale? Ahí no he querido entrar porque no creo que sea algo bonito de ahora de sembrar. Sí, la duda 15 años donde después. No cabe. ¿Vale? Lo perdió, correcto. No lo perdió, se lo olvidó. Bueno, es lo que ahora, ¿qué más? ¿Sabes? Dos niñas. Está Porta en el chat, Rosa, si quieres saludar. Está Cristian ahí. No vale la pena. No vale la pena ahora meter duda y sembrar la discordia aquí. La otra cosa es que en aquel momento sí que es verdad que yo nunca he visto en otra ocasión a un cadáver hablar
Porque el alma de Salva desapareció durante unos instantes. Totalmente. O sea, se le abandonó el cuerpo. Era una cáscara. Era una cáscara. Estaba él, sí, un cascarón, totalmente. Estaba él, pero no estaba él. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, estaba, pero en ese momento su mente. O sea, ¿sabes? Esta gente que te mira, pero te mira a través tuyo, ¿sabes? Te mira, no te mira, estás aquí, pero está mirándote a través. Tenía la mirada perdida y dice, me va a matar, me va, ¿sabes? Me va a... Yo solo voy a decir una cosa. Ojalá, ahora hoy que yo estoy siendo como espectador de alguien que está en mi setup, ojalá yo salga una cuarta parte de lo guapa que sale. La vi venir. Ojalá. La vi a venir hasta yo. Una cuarta parte de lo, hecho, de lo guapa lo y resplandeciente que sales. Sí, solo, solo de pensar que voy a poder abrazarte esta noche. bueno, espérate. De momento estás en el garaje. De momento estás en el garaje. También te digo, Salva, que sin tu setup sales más amarillo que de costumbre, o sea, sales más tarde. No le digas eso, que un día se va a rayar. Amarro, está muy amarilla también hoy. Yo no me rayo. Yo soy consciente que cuando llega octubre hasta el mes de mayo, a mí se me pone cara de mi padre. Pues si tu padre está muerto. Sí, pues sí, blanco, esquelético, o sea, yo soy consciente de esto. O sea, y no pasa nada. Luego ya cojo color en verano y ya aparezco una cosa diferente. Me hago tres fotitos para Instagram y tiro de eso. Sí, que la gente pidiendo en el chat que entre Andrea. Que entre mi hermana, o sea, bueno, esto ya es el desfase absoluto. Entonces, lo de la Play 5 Pro. Sí, importante. ¿A ti te han comentado eso en casa o no? ¿Ha salido el tema en casa o todavía no? No, porque ahora ya estos temas ya son gastos de la empresa y por lo tanto mejor gastar que no pagar a Hacienda. Madre mía. Mira al lado. Dice, madre mía. ¿Tú crees que nos va a ir mal esto, Rosa? ¿No crees que no...? ¿Crees que estamos verdes aún? Huevos gordos, ¿eh? Huevos gordos. Os haré cuatro clases de contabilidad, los dos, para no confundir... Yo lo único que te pido... ¿Gasto es con pago? Yo solo... Explícale al ver lo del IVA, ¿sabes? Que yo se lo explico cada mes y ya estoy cansado. También se lo voy a explicar. Pero... Es igual. Bueno, va, chicos, esto está muy bien, pero deberíamos hacer Rosa partícipe de la actualidad de hoy. Ah, pero hacemos los audios ahora. Hombre, hoy tanto, hay preguntas. Hombre, hay consultorio de Rosa. Hay consultorio de Rosa. El consultorio, más hot de internet. Hay consultorio para ti. No, si vas a salir de aquí que no vas a querer volver y verás tú cómo te pones. Al igual sí, al igual me monto aquí una vez al mes. Te está molando, Te está molando, ya, Pero yo sola. Ya lo sé que te está molando. Tenemos que hacer el número Rosa, porque le pagamos 500 euros a Mote por programa y a ti tendría que ser lo mismo. Creo que lo justo es que fuese lo mismo. Hostia, no te lo he enseñado. Hostia, no he hecho publi. Salva, no, podría haber aprovechado y haber hecho publi, tío. ¿Me dicen? No nos despistemos del tema importante, Albert, te tienes que disculpar tú. Yo ya lo hice. No, espérate, me dicen por línea interna como si fuera atenuante y como un impedimento. No sirve. No, me dicen por línea interna. No sirve. Que Andrea y Porta están en pijama y que ese es el único motivo por el cual no están entrando. Estos comentarios de esa, aquella, la... Cuando te refieres a mí... Oye, Andrea... No, perdón, Andrea, cielo, Porta, guapo. Yo estoy... Perdón. Escúchame. Perdón. En pijama, colega. O sea, no me jodas. Rosa. Sí, pero al ver siempre... Yo me puedo disculpar. Ha sido muy despreciativo contra el género. Yo me puedo disculpar de lo que yo he dicho. Y la gente tiene muy claro qué es lo que yo dije. Sí, y mi problema el otro día, que a Mote de momento no lo he escuchado pedir disculpas, mi problema el otro día no fue... Mi problema el otro día fue que dije zorra, tal cual. Zorra, correcto. Sí, es un poco zorra, feo. Correcto. Pues sí, pero me disculpé y ya me dije, creo que me he pasado. También es verdad que entraste como un puto camión en un momento en el que llevábamos una hora de programa sin hacer nada. Me ha llamado camión tú. Sin hacer nada durante una hora porque el señorito era incapaz de configurar un micro y viniste aquí en plan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Ya solo me faltaba esta. Tuviste celos porque llamé a Mote y no te llamé a ti. Y entonces tú te pasaste de la raya y te tuve que llamar a ti. Es así.
Es verdad. Albert, y yo te pedí disculpas el otro día. Y te vuelvo a pedir disculpas. Creo que ahí me pasé. Te digo una cosa. Yo el otro día, hace mucho tiempo que no me pasaba, tío. Tuve que echar a. Bueno, echar a un chaval. Albert no sabe gestionar sus emociones. Dice las gilipollas de mi hermana. Gilipollas. Insultó. No, es mi hermana. Es mi hermana. No, ¿y qué pasa? Que sea tu hermana. Más respeto todavía le tienes que tener. Que está diciendo cosas aquí. Respeta a Marta, que es la segunda chica más guapa que ha venido en el búnker. Discúlpate. Si no, no sé cómo, pero te vamos a mutear. Toma, dice mi hermana, toma. No, tú no toques, tú intentes mutearme aquí. Ay, Dios mío. Escucha una cosa, que lo hago, ¿eh? Que el otro día no toques nada, ¿eh? Tuve que echar a uno, tú. ¿A quién echaste? A uno de clase, tío. Decir, se giró y le llamó gilipollas a una niña. Y lo eché. Venga, toma. Joder, macho, ahora no se podía ni gilipollas. Venga, Albert, discúlpate. Ahora, Rosa, no te. Que te pido. Que yo te lo digo, que te pido perdón. No, a mí no, a Marta, que le has dicho. ¡A Marta ahora! Sí, claro, le has dicho un sueldo. Si pero es si que se... tienes que controlar tus. Pero impulsos. Si se está riendo. No, no. Discúlpate con tu hermana, por favor. ¿Se está riendo? Pero ese es lo no típico. No vuelvas a insultar. Es lo típico que se ríe. Es como un niño pequeño, suicidio, igual. Hay que ir con cuidado con estos. Mira, pídeme perdón, dice. Perdón, Marta. ¿Así? Así me agrada. No lo volveré a hacer. No turnaré a fe. No quieras alargar los audios. Vienen los audios, ¿eh? Y ahora disculpa. No le por haber sido condescendiente. Ojo, Anfumar se suscribe con Crime, 11 meses ya, y dice buenas. Solo saludar a la auténtica jefa del canal y deseando ver entero en diferido otro día que pueda. Por cierto, Albert, falta de subir el segundo consultorio de Mote. Muy mal. Espera, que me está llamando ahora. No, el de Mote está subido. El de Mote está ¿seguro? Subido. Sí. ¿Qué quieres? Albert, ¿qué? Es que no puedo más. Porque siempre que te diriges a mí, siempre me insultas. No puedo más. Increíble. Tío. Estoy cansada de que me insultes. Això és d'un baix to, d'un baix nivell i d'un baix perfil. Por menos la gente tiene que desfumar. Porque la gente está, porque están hablando y tú no los escuchas. No, está muy feo. Muy feo. Estoy muy cansada, Albert, por favor. Llevo 10 suscriptores. Es que voy un poco borracha, Llevo 10. Buah, encima viene borracha esta, ¿sabes? Te cuelgo. Quiero tomar algo. No, pero que llevo 10 subs ya. Ya, un respeto, porfa. Es verdad. Albert. Es verdad. Familia totalmente desestructurada. Vale. Dice Salva. Familia totalmente desestructurada. Familia totalmente desestructurada. Va a chupito por adiós. Joder. Buah, tío, esto. Tu hermana va a chupito por sup, ¿eh? Sí, hoy solo. A ver, ¿por dónde estábamos? ¿Qué faltaba? Los audios. Cuando un directo de la familia Bunker. Empieza el consultorio de Rosa. Cuando un directo de la familia Bunker borrachos, pregunta Porta. Cuando os conectéis con pijama vosotros dos, que las estrellitas exacto, del rap y de la moda, no, muy de no la calle, somos naturales, somos lo que sea, pero uy, no, es que vamos en pijama. No, vamos en pijama. Venga, pues mira, los raperos de verdad, venga, que den la cara. ¿Sabes qué me hubiese impactado más que me hubieses dicho, no puedo conectarme porque voy sin pijama? Correcto. Y lo, entonces digo, vale, porque nos censuran el canal, pero que voy con pijama, anda, hombre. Venga, hombre. La estrellita del rap y la otra, ¿sabes? La otra no, la de la moda, digo. Es que te das cuenta, el tonito. La otra, sí, esa, sí, no sé sí, qué. Es que esto lo tienes siempre, que controlar, a ver. Es faltón. Y mira que lleva años. Te vamos a censurar. Para aprender moderación. Dicen, ojo. Ojo, porta que baja el barro. Yo entro en pijama si convencéis a Andrea. Pero si Andrea se puede conectar como quiera, que es guapísima, Andrea. Claro, venga, que se Andrea, conecte desnuda. Montamos un ¿cómo? De Gran Vía. ¿Cómo? Venga, ¿qué has entra, dicho? Entra. ¿Qué has pedido tú ahora, Salva? Que se puede conectar como sea porque es muy guapa, que se conecte desnuda, ¿no? Bueno. ¿Pero qué digo que toma? ¿Se ha ¡Yada! Rosa, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? ¿Nos callamos? Pero no, Mote, calla. Mote, tú y yo callamos. Es que ahora fuera bromas. O sea, pues si fuera al revés... Si fuera al revés, estuviesen aquí Andrea y Cristian, ¿vale? Sí. Y fuésemos Rosa y yo los que estuviésemos en la cama, estaríamos desnudos. ¿Querrías que fuese Rosa la que saliese desnuda? Estaríamos desnudos. Pero bueno, ¿estarías de acuerdo? A mí a veces cuando Albert me dice ¡que baje esta! Digo, no, si no puedo, si es que me tendría que vestir. Es verdad eso, es más,
En primer también lugar, quiero, Rosa, también está, quiero está a Christian desnudo. No, espera un momento. Esto está muy mal. Porque aquí estamos redeconstruidos. Aquí puedes bajar en pelotas y no pasa nada. Esto es claro. Starship Troopers, ¿entiendes? Puedes bajar aquí y tal, no sé qué. Sí. Bueno, al canal no, porque son unos pajeros, ¿no? Pero a nosotros, entre nosotros, nos da igual, hombre. Puedes bajar en pelotas. La próxima vez bajamos. De hecho, hay una cosa mejor. Pero si cuando veníais con la taberna ya me paseaba con pijama y con la bata. Ah, bueno, pero no son pelotas. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Me jodas. Claro, no es lo mismo. ¿Qué os pensáis que debajo de la bata iba vestida? De hecho, hay una cosa, mejor. Perdona, pero ojo, claro, yo debajo del pijama tampoco llevo ropa, ¿eh? Claro, cuando voy a esquiar, debajo de la norak y todo el traje, tampoco llevo ropa. ¿Qué mierda estás diciendo? Desnuda es desnuda y vestido es vestido. Y todo no, pero lo que está diciendo Rosa, habría una cosa mejor que porta desnudo, que es porta con el albornoz. Con el albornoz. De Dragon Ball, nada debajo. Eso sí que sería. De hecho, porta. Mira, te voy a tirar otro cabo. Entras tú. Cristian, baja con el albornoz. Con el pijama de Andrea. Entra con el pijama de Andrea y Andrea con el tuyo. Porta, activa el móvil. Te he pasado el enlace. Entrad. Directo, IRL. Venga, entra. Entra, va. Si sobrevivimos a hoy y no se nos chapa el canal, hoy es histórico, ¿eh? Está siendo... Y faltan los audios del consultorio de Rosa, ¿eh? Pero piensa que entra, igual Porta entra y lo único que lleva puesto son las bolas de Dragon Ball. ¿Te imaginas que te está gustando esto, Rosa, o no? Con 7 bolas, ¿eh? ¿Te lo estás pasando mejor que en el Wild Project? Sí, mucho. Pero esta ojo, silla es ojo incómoda palo, de cojones. Ojo el palo. ¿Está Jordi conectado? ¿Está Jordi conectado? Déjame mirar si está Jordi conectado. Que el palo este nos va a salir caro. Shenlong colgando. ¿Cómo? No, ¿qué has dicho? Que dicho las bolas no, en el dicho, joder, Shenlong dicho, colgando. No, no haters. Ha dicho Shenlong colgando. Dice, Porta entra, pero Marta tienen que entrar también. Marta está borracha. Ahora mismo no puede entrar. Nos lía un pollo aquí, que pa' qué. ¿Pero qué dices? Pero si tú has visto lo que dicen las tonterías que dicen en el Discord, ¿qué diferencia habría de cuando habla normal? ¿No? Nadie notaría la diferencia. Dile que entre. Envíale el enlace a tu hermana. Madre mía. Oliver Twitch. Un año cumples con nosotros. Aprovecho para cumplir el año hoy en el mejor programa que habéis hecho hasta ahora. No, si es que encima se va a ir crecidita hoy. ¿Lo ves? Hoy antes va a llegar un mensaje luego en el grupo y va a decir, salvándose el chiringuito. Menos mal que la escape room la hicimos el sábado y no la semana que viene, porque como para haberte aguantado la semana que viene estábamos. ¿A mí? Sí. El aura que se está que desprende esa habitación ahora mismo. Bueno. Ay, Albert. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nos lo pasamos bien. Te quiero. ¿Eh? Sí, es verdad o no. Te quiero. ¿Es verdad eso o no? Lo mal que me tratas. Que no es verdad. Just un bastón. No es verdad, tú sabes que no. Vas para Phil. No pasa nada. Ya lo voy aceptando. Muy preocupado. Bueno, mira, ahí aparece. Ya no se puede decir la otra porque se enfada la. ¿Cómo me refiero ya a la gente? Con respeto. Te lo tengo dicho. Es que es increíble, tú. Es que es un faltón. Pero tú no estabas de los míos hoy. Sí, pero es que. Bueno, pues a Tina, tú también. Has cogido a Rosel, has llamado camión. Tío, pues ahí yo no la he llamado camión, dije que entró como un camión. Entró como un elefante en una cacharrería. ¡Ah! ¿Qué habéis ¿Un dicho? ¿Un elefante? ¿Le has llamado a una tía un elefante? Ahora le llama elefante. No, soy elefante. ¿Qué? Que no. Porque ha comido un poco más en verano. No se puede ser más machista. Hola, pero más machista. Pero que yo no. Nos van a funar el canal por su culpa, tío. Eso es lo que más me jode. Eso es lo que más me fastidia. Está siendo. Pues yo te veo estupenda, Rosa. Y la gente no le hagas caso a este. Resiste al ver, pide perdón a Albert, pide perdón a todos. No. Me voy a dormir escuchando audios de Albert. Y me voy y me levanto escuchando audios de Albert. ¿Cómo? Porque todo el día, sí. No es verdad eso. Pesadísimo. No es verdad. ¿Por qué me mandas audio a las 3 de la mañana? Salva, antes nos llamaba. ¿Te acuerdas? Sí, hostia, llamaba. Nos llamaba. Llamar, ¿sabes? Que dice. Vi un comentario. Alguien hizo una captura que un tío le decía a otro, una tía, no sé qué era, ponía en un WhatsApp: ¿te puedo llamar? Y le dice, y el otro dice: no, ¿no sabes escribir o qué? Vale, se me ataca a mí ahora, ¿no? Ahora soy yo el. No, pero lo has llamado camión, elefante. Yo veo que esto es muy difícil de. Pero esa, lo la que otra. Es, no, lo que es sexista de verdad y lo que es machista es pensar.
que no se puede usar ya ningún tipo de comparación por el hecho de... No. No, claro, ¿qué puedes hacer con comparaciones? Claro, la actitud de Salva, perdón, de Rosa, con la que entró el otro día al programa, fue propia, insisto, de un elefante que entra en una cacharrería. Cuando estábamos en el peor momento de la historia, la actitud con la que entró fue... ¿Peor momento de la historia? ¿Peor momento? ¡Tampoco! ¡Qué dramático! Es verdad, es verdad. El peor momento era el martes, no el jueves, fue el martes. Cuando se fue la luz... Y Salva, pues pero yo no quiero atacar a mi socio ahora. Es que también tú lo estás manipulando todo para ahora que vaya. Ahora que dices eso. Alberto, a mí lo que me sorprende mucho es la que te estás utilizando del uno reverse, ¿sabes? Uno reverse. Ahora soy mi socio, ¿sabes? Ahora soy mi socio. Cuando tengo WhatsApps pasivo-agresivos que dices, uff, esto no va a durar. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora soy mi socio. A ver, lo que se dice es el elefante. Es verdad, es el elefante en la habitación, no en la cacharrilla, es verdad. Es el elefante en la habitación. Mira el fijado de Porta. Elefante en la habitación, pero un elefante. Ojo, mensaje de Porta a las 10 y 28. Ves preparando para que entren dos más. Ah, que les cuesta a estos también. Entrar. Es que no todo el mundo tiene tu nivel. ¿Eh? No todo el mundo. Aquí no se pide que se tenga mi nivel. Aquí nadie está pidiendo que se tenga mi nivel, ni el de Mote, ni el tuyo. Gracias. Lo que se pide es que se tenga un nivel. Algo. Sí. Pero luego que. Luego nos vamos a YouTube y miramos los vídeos más vistos del canal y cuáles son los que usas mi imagen en la portada, en la mini, ¿eh? Venga, cascarla. Sin mí no puedes hacer esto, te jodes. Porque aquí me voy a quedar, te jodes conmigo hasta el final. Y se te va a caer el pelo y te va a joder más. Pero yo voy a seguir. Yo conmigo ya llegas tarde. Vaya noche, tú. No voy a dimitir. 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 Oh, tío. Y me muteo. Oye, a todo esto, esos ositos que tienes, ¿eso de dónde es? ¿Eso sí. de las niñas? Sí. Mira, este es. ¿Pero dónde estás ahora mismo? Ahora fuera coña, ¿dónde ahora estás? Yo estoy en el sofá. Mira, ahí está el sofá. ¡Ojo! El gato dentro de casa. El gato dentro de casa, avanzamos tú. Y mira, y Rosa ha decidido poner unas sábanas colgadas ahí en medio de la. Es una sábana porque dicen que van a dar lluvia y no estaba. Van a dar lluvia y estaba un poco húmeda para guardarla. ¿Pero qué más da si va a dar lluvia a la sábana dentro de casa? Ahora no he entendido esto. Sí, porque la tenía tendida afuera. Ah, eso lo tenías tendido fuera. Vale, vale. No, el gato es el único independiente que decide lo que hace. El gato está fuera, pica la puerta, le abrimos. El gato se va a la ventana y dice, ¿quiere salir? Y sale. El gato pues tiene más libertad que tú, tío. Ya empezamos. Bueno, yo no he sido ahora, ¿eh? Yo no he sido ahora, ¿eh? Yo no he sido ahora. Ahora lo que. No, lo gestionas con él. Vale, yo me voy. Argumenta eso, porque es que esto es una puta mentira. Salva, pestañea dos veces y el gato tiene más libertad que tú. Pues a Wizards of Manrufi. ¡Oh! ¡Oh! Y dan lluvia. ¡Anda por culo! Esto es maltrato, ¿eh? Lo acaba de admitir delante de una cámara, ¿eh? Sí, sí. Maltrato. Fuera. Es maltrato. Bueno. ¿Va a dormir fuera con Rufi? ¿Por qué voy a dormir fuera? A ver. Lo que está, has pestañeado. Lo que está diciendo. Y desnudo, porque aquí ha dicho que se duerme desnudo. O sea, correcto. Se desnudo. Siempre desnudo. Lo que está diciendo. Lo que está diciendo Mote realmente. Es que el gato tiene una libertad para salir que yo no tengo, porque yo estoy siendo esclavo de este proyecto. Yo no puedo irme al jardín, porque estoy pendiente del búnker 24 horas. No, no. El problema es que a mí el búnker, lo primero que me ha quitado son mis cenas. De jueves, no con mis amigas, con mi familia. Perdona. No voy a permitir eso. Madre mía. No voy a permitir eso. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. ¿Qué hueva? No lo voy a permitir. ¿Los jueves? No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Hasta aquí podemos. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con Rosa. No. Las del jueves, sino que también los domingos. Correcto. ¿Vale? No pasa nada. Sacrificamos. Pero apunta esto. Elefantiosis escrotal. Correcto. Sí. Es un proyecto que empezó. A nosotros, a Rosa, la pobre. Está Gaps, también. Está Gaps. Está Gaps en el canal. Ella ya tiene. Estamos todos. Rosa tiene esa edad en la cual a los jueves le llama juernes. Correcto. Y eso se ha perdido
por culpa de estos horarios de mierda. No, perdón, no, no, Salva, di la verdad. Es un horario de mierda y conectar los mediodías es un horario de mierda. Yo creo que tendríamos que hacer solo un programa a la semana, los lunes, punto. Los lunes de 6 a 7, ya está. Está saliendo ya está. Todo. No va, es imposible. Los lunes que... ¡Ojo! Es imposible. ¡Hombre! Que el búnker. Es imposible. Mira el VDO. ¿Qué ha pasado? Mira el VDO, Albert. Fuá. ¿Qué ha pasado en el VDO? ¡Mira, mira! ¡Ojo! VDO. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo y puedo creer! Para que lo puedas poner en el medio. No me lo puedo creer lo que acaba de pasar en la. Vale, señores. Ojo. Voy a intentar montarlo de alguna manera. Voy a intentar montarlo de alguna manera. Uno nuevo. ¿Cómo mira, lo llamo a esto? Ponlo donde está el chat, que no le importa a nadie lo que dice esta gentuza que nos sigue. Y, ay, ¿nos están escuchando ahora? Sí, nos escuchan. ¿Desde que ha empezado? A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y a ver cómo lo gestiono esto. ¿Estáis? A ver. Mira, 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 mira. A ver, ¿qué estáis aquí? Va, aquí estáis. Una cosa. A ver, haz un momento. No me lo puedo creer. Te digo una cosa, pensaba que dormías con gorra y nada más, ¿sabes? O sea, completamente en pelotas, pero con gorra, ¿sabes? Oye, Andrea, que yo cuando he dicho la otra... Tú no estabas sin la cama, ¿eh? Tú no estabas sin la cama. Ojo, que viene también como el elefante. Ojo, viene como el elefante, ojo. No se les escucha, no se les escucha. ¿Sí se les escucha? Sí, sí, sí se escucha, sí. No, espera, 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 espera. Es posible que no. Espera, 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 espera. En el stream, el puto amo, ya está, arreglado. Oye, ahora sí se os escucha. Ahora sí. Suerte que te tenemos, Albert, en el control. Suerte que se acaba de levantar y llevaba calzoncillos, ¿eh? Sí. Ahora sí. Vale. ¿Qué decías, Andrea? Primero, vale, decía que primero de todo… Ah, vale, sí. Hola a todos. Después, me habéis obligado, o sea, haciendo presión a que salga con el pijama. Me da igual. Pero lo que no tolero es que se tache de otra, esta, o que encima la falsa humildad de no, yo te pedí disculpas, perdona. ¿Perdona? Hay que erradicar. Y encima siguiendo faltando el respeto a la gente. Yo, mira… El cowboy de Tarrasa, solamente digo eso. El cowboy de Tarrasa, dice. Hay que erradicar a los. Así te vamos a bautizar. Ole, Andrea, el cowboy de Tarrasa. Yo tengo una cosa, Andrea. Yo llevo muchos años intentando predicar con el ejemplo moderación, respeto y tal, y no aprende el tío. O sea, yo estoy por todos los medios intentando que el tío. Darle una imagen de templanza, de temple. Bueno, de tío de 39 años. Oye, escúchame claro, una cosa. ¿Sabéis que estoy? O sea, tengo el control, puedo darle un botón y apagar esto y se acabó, ¿eh? Bueno, pero nosotros ya lo hemos dicho, ¿sabes? Andrea, em sembla molt fort, em sembla molt fort. Albert, ¿sabes qué? Que hayas entrado de esta guisa hoy a decir lo que has dicho. Me parece muy. Y creo que hoy no vas a dormir tranquila. Creo que hoy no vas a dormir tranquila. El cowboy de Tarrasa me parece increíble. El cowboy de Tarrasa. Yo creo que te tiene. ¿Puedo hacer una petición? ¿Puedo hacer una petición? El cowboy de Tarrasa. Toda la gente del búnker tiene que recaudar dinero para comprarle unas camperas, que son unas botas de cowboy para Albert. Y el próximo otro ya lo tengo. Pues mira, ya está. Y lo montamos, perfecto, con chalequito de plegos. Escucha una cosa. Yo estoy muy de acuerdo, perdóname, con alguien lo ha dicho, no os he leído ahora en el chat, pero creo que es un buen momento. Es un buen momento. Para irnos a publicidad. No. Para que salgan las primas de Salva también aquí en el estudio. ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Qué has dicho? Las primas de Salva, ¿cómo lo ves? Para que salieran también en el stream. Ahora sale este, ahora con las primas de Salva, tío. Ahora sale este con las primas de Salva. Oye, pero escuchad. David, al final, eres tú. Albert, al final, ¿Barça-Madrid o no? ¿Lo vemos juntos? Que no veo el Barça-Madrid yo este año ni de puta coña, hombre. Que no lo ¿Por veo. ¿Por qué? Tiene miedo. El cowboy tiene miedo. Yo, a mí, desde hace tiempo, solo me interesa la UFC. A mí solo me interesa la UFC. Yo el sábado es Team Topuria y lo demás me da igual. Y si marca el Madrid, habrá un mensajito de… o si gana el Madrid, habrá mensajito. Vaya flipado el georgiano ese. No, vamos a cambiar el horario del clásico porque tú te vas a pegar en la mierda esta. Sí, hombre, sí, va. Urchi, que regala dos subs para aguantar un poco. Mira, menos mal que tengo
El apoyo, el apoyo de Tamarowski, que está ayudando aquí porque sabe la puta realidad de lo que pasa en este canal. Estuvo presente el sábado. Pero y menos mal que tengo ese apoyo. Es una vergüenza lo que estás haciendo, Andrea. Es una vergüenza la forma con la que has entrado. Que te ha abierto nuestra casa y que hayas venido aquí a faltar de esta forma. Cuando tú viste que yo fui el que di el paso el sábado para pedirle perdón a Rosa a través de un abrazo sincero y cálido. ¿Perdona? ¿Qué? ¿Perdona de qué? No. Pero que yo lo vi todo y fue de rebote. Es en plan, no, si yo te pido disculpas. La Virgen, eres peor. Eres peor que Sálvame. Eres peor que Sálvame. Andrea, no me esperaba esto de ti. No me esperaba esto de ti. No ataques a ver que sabes que es mentira. Pedir perdón en público. Andrea, se pide en público. Andrea y Porta, me parece, lo siento mucho, pero me parece muy mal. Correcto. Que os metáis con Albert. Correcto. Bueno, mira, yo si te ha comprado. Sí, me dice el otro. Esto se avisa antes para que yo pueda meter un poco más de mierda, ¿vale? Porque esto de que habéis entrado de primera sin yo tener contexto me parece muy mal. La próxima vez, mensajito y yo puedo meter también bada. Qué mareado, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa en el link? Bueno, es que yo creo que habría que preparar un programa especial en el que estemos todos. Claro. Sí. Lo grabamos aquí en casa, en mi casa, hacemos una barbacoa. Quiere entrar también. Algo, quiere entrar, ¿vale? También. Y venimos todos. O sea, déjate el rinchule. Mote, Andrea, Cristian, Rosa, estamos nosotros, ya tiro yo el directo y ya está. Y hacemos un programa que se llame La Verdad sobre Albert. No. ¿Vale? Y será un programa en el cual vamos, la gente más importante para Albert, que soy yo, vamos a hablar largo y tendido de cosas. Del cowboy. Y dale el con el cowboy. Un momento. Una sub en este canal hasta de aquí hasta que se acabe y le compro un disfraz de cowboy a Albert. Ande, que te por culo a todo. No, pero esa sub. De Woody. Esa sub tiene que ser para Andrea. De Woody. No Allen, ¿eh? ¡Oh! ¡Han caído 5, Albert! ¡Grande! ¡Con Perchetti! Muchas gracias. Vamos. Ahí está, ¿vale? Ya está. Voy a encargar a Amazon. Me preocupa que se haya levantado y vaya a buscar realmente. Oye, me siento desnudo. En la luna regala 5 más. Gracias, en la luna. Tenéis el compromiso de que la próxima vez. ¡Ostras! Atención, que en el VDO se está liando. Se viene. ¿Qué ha pasado? Se viene. ¿Qué ha pasado en el VDO? ¡Ah, mira! ¡Ojo! 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 ¡Ojo en el VDO! ¡Que se lea de alto! A ver. ¡No puede ser! ¿Cómo hago esto? Yo, de verdad, va a reventar esto, ¿eh? Lo que estoy haciendo hoy. Lo que estoy haciendo. ¡Luiset, regala 5 subs más! ¡Vamos! Se viene el disfraz de Woody. Se viene el disfraz de Woody. A ver, espérate. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Esto aquí. Me encanta porque. Esto aquí. Porque Rosa está haciendo cara de yo me quería ir a dormir hace 20 minutos. Falta el consultorio, ¿eh? Espérate. Oye. Mira quién hay por aquí. Por fin el programa es lo que siempre he pedido que fuese. Un programa. Coral. No, coral no. Un programa. Coral Bistuer. De igualdad, como el gobierno de España. Escucha una cosa. Lo que puedes hacer, Albert. Ya estás. Di algo. No, pero escucha que. Quítale las cortinas. Es que están hablando. Quítale las cortinas que tienen Andrea y Porta, que salen ellos sí, un estoy... poquito y todas las putas cortinas. ¿Quieres pedir algo más, Mote? Ojo lo que estoy haciendo yo aquí ahora. Pero ajusta el plano. El Cristian sin gorra está guapo, ¿eh? No. Cristian es guapo. No está guapo, es guapo. ¿Por qué se ha ido? Joder, no me digáis eso, me voy, ¿eh? ¿Por qué te has ido, Marta? Marta, te has ido. Sí, Marta, te has ido. Pues bueno, está claro que los puntos de gestión de stream se los llevó Albert en la familia. O sea, ¿sabes lo de Skyrim? Que pones siempre, pues. Sí. Bueno, pero. ¿Por qué te has ido, Marta? No la líes. Marta se llevó los de físico, también te los digo. Wow, ahora se está poniendo muy nervioso porque es alguien de su familia que está haciendo un salva. ¿Vale? Sí, correcto. Ha entrado, Albert, y se ha ido. Albert no lo sabe gestionar. No lo sabe gestionar. Está siendo un directo muy complicado. No, será verdad que iba borracho. Es para verdad. Ti, ¿no? ¡Marta! No, en el VDO no está, Albert. No, vale, se ha ido. Avísame cuando esté. Anda, que también esta viene a boicotear. Bueno, esta, mi hermana. Es que no aprendes, Albert. No. Si entramos Andrea, ¿puedes ayudar un poco tú también?
Hacía ayudo, mucho tiempo. Pero, a ver. El Alberto está muy subidito, ¿eh? Es que está muy subidito. Es que, a ver. Está subidito, ¿eh? O sea, ¿qué te está pasando, Albert? Sí, mira, os voy a decir una cosa. El otro día. El otro día me dijiste que lo de montar a caballo era sexy. Y hoy lo has usado como arma arrojadiza. Bueno, el cowboy de Tarrasa es sexy. Es súper sexy. O sea, que otra cosa es que te dijeran el Broken Mountain de Tarrasa. Eso ya sería diferente. Tu hermana se va, entra y se va, tío. Entra y se va, ¿eh? Vale. Es increíble. Es increíble. Oye, claro que va. Albert siempre va con pistola. ¿Cómo? Están diciendo de cowboy. No, están dando mucha información. Yo quiero. No deis esa información. ¿Qué? Vale, pero yo quiero decir una cosa. Hacía mucho tiempo que yo no estaba tan a gusto en un directo y me gustaría darle las gracias a las personas que lo han hecho posible, que son las que están en el chat y son actualmente Rosa, que es mi compañera de vida, Cristian, Andrea y mi amigo Sergi, que vosotros conocéis como Motenay. Gracias a todos vosotros, ¿vale? No me dejo a nadie, creo. Espérate, que va a hacer los gestos. ¡Hay corazones! Es totalmente recíproco. Buah, mira lo que acaba de aprender. Mira lo que acaba de aprender. Mira ¿cómo has hecho los corazones? Mira, con el iPhone puedes hacer estas cosas. Sí, y puedes hacer Victoria ahí, exacto. Que fuegos no es Beckham, artificiales. Pero... ¡Ah, no! ¡No! Es que... Marta, ¿vas a ser capaz de aguantar pero mira, el stream más como 10 segundos? Estamos de fiesta ahora. Y ahora llueve. Ojo, lo de la lluvia no lo había visto yo eso. No, es que lo de la Andrea es Puke Rainbow en formato. ¡Magia persona. Esto! Tienes a tu hermana en el VDO y se acaba de volver a ir. Hostia, lo de tu hermana es muy fuerte. No va a entrar. Porque primero, fuerte, no tenía que entrar por nada. Y se le da la oportunidad y lo que hace es boicotearlo. Si va borracha, aquí solo se entra sobrio. Sobrio es, siempre me confundo. Ahora que estamos juntos, estamos todos juntos y supongo que Rosa quería que lo comentásemos. No sé si habéis visto el port de Yakuza en Nintendo Switch. Es muy interesante. En el chat habían preguntado que le preguntáramos estaba a Rosa. Estaba esperando este momento. Porque Rosa, ¿Sekiro es un Souls o no? Es un Souls. Coño. Pero ojo el titular. Coño. Que hemos puesto en MediStation. Nintendo Switch ya no es una consola para niños y adolescentes. Ha llegado la Yakuza, ¿eh? Ojo, hemos titulado esto, ¿eh? A ver, perdón, ¿eh? Espera. ¿Pero cómo se titula eso si está el Ninja Gaiden Collection? Vamos, espérate. El consultorio. Oye, vamos a poner me quito la batalla. Cuidado lo que hace que nos banean. Ah, vale, que llevas algo debajo. Déjate la bata, pero quítate la camiseta. No y vuelve el Classic Porta. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No sabíamos que eras tú! Es como Doraemon. Lleva la gorra en la buchaca, ¿sabes? Y pam. Yo no sé dónde llevo las llaves de casa todo el día y este lleva la gorra. Tengo que conseguir que me firmes una gorra, tío. Yo te firmo las que quieras. Sí, tenemos que confirmar la figura, oye, también. De Dave ha mandado 300 bits que dice: no sé quién sufrió más, Cristo en la cruz o Alberto organizando el directo. Te lo juro que estoy mareado, ¿eh? Te lo juro que vuelve estoy a estar tu hermana en el VDO y se acaba de volver ahí. Me da igual. No va a entrar. Soy fan de Marta, sí. No va a entrar. Por favor, que siga así, sí. No va a entrar. Sí. No va a entrar. ¿Qué está pasando? V Barrios que regala 5 subs más hoy. ¡Vamos, V Barrios! Es lo que te iba a decir. Mira las subs que están cayendo, hostia. Bueno, pero porque está Andrea. Sí, es que claro. porque está Rosa. Porque está Andrea y porque está Rosa. Que yo ya... Es que lo hemos dicho mil veces que la Rosa. O sea, Rosa y yo. Que la Rosa. ¿Y vas a decir la Rosa? ¿La Rosa? No, sí. porque en catalán tendrías la Rosa. Sí, pero claro, le ha salido un ramalazo ahí, ¿sabes? Sí, porque la Rosa, la del barrio. Que Rosa y yo nos vamos a hacer un programa. Aquí lo dejo, ¿eh? Bueno, eso iba a decir, oye, ¿os acordáis del momento feminista de Avengers, no? En el momento que aparecen todas las heroínas. Pues lo mismo con las chicas Bunker. Es que yo creo que podríamos hacer un programa Te digo una cosa, lo dejo ahí. Esas películas no han ido muy bien en taquilla. Así que espero que les vayan. No, pero él habla de Endgame, pero yo no recuerdo que fuese un momento. Yo no lo recuerdo forzado, estaba bien integrado, creo. La verdad es que era necesario, además. Hijo puta, lo dice con la cara seria el güey cabrón. A ver, creo que mi hermana de algún modo está aguantando. Intento meterla. No, es una idea que va. Es una idea que ya trabajaremos, Andrea. Ahora, en horizontal. Ahí. ¡Hala, venga! A romper el directo. ¡Hala, venga! A romper el directo. ¿Queréis que os ponga más grande? No, claro, las estrellitas del rap. Espérate, ¿así estáis bien? Trabaja un poco. ¿Así estáis bien o no? No, todavía no, un poco más. Ahí. ¿Un poco más? O sea, dale al búnker lo que el búnker quiere.
vale. Tío. Pues nada. Rosa, ¿algo que decir o esto te parece bien? Yo lo veo igual, es que no veo... Ah, vale, es verdad que tú no ves nada. Pero ya no lo ves, ya no tiene que ver. No veo lo que estás haciendo, no veo el art attack que estás haciendo. Luego que si pobre Albert, que si tal... Y Charles, que le regala otra suscripción aquí, lo le dices gracias, Charles. Y a Skirax, 13 meses de nivel 1. Escucha una cosa, esto que acaba de decir David, antes te he leído un mensaje. No hagas que sea este el último. La verdad que pasar de Albert, Mote y Salva a Rosa, Marta y Andrea sube mucho de nivel. Sí, pero te digo una cosa, David. Ellas se irán y nosotros nos quedamos. Bueno, quién sabe, quién ¿vale? sabe. Un momentito. Y después, ¿me vas a decir esto tú a mí a la cara? Ah, eso. ¿Tú me vas eso. a decir a la cara? Eso. Tan valiente. Uf, es que cuando estés por aquí... Amenazas y todo, Andrea. Tienen miedo. Muy fuerte, sí. Bunkerkers tienen miedo. No sé qué. ¿Amenazas en directo, Mote? Nada, se lo envío a Rosa para que te lo lea ella, ¿eh? La chancla. Payaso. Huelo el miedo desde la pantalla. Payaso. No, pero ahora fuera bromas. Ortecu, da 300 bits, me veo la obligación de pagar por esto porque es cine, merece la pena la entrada. Ahora fuera bromas. Pero que está leyendo el chat, o sea, hay un bot que lo lee. Rosa, estás guapísima. Joder. Oh. Ah, y la otra con el O, ¿eh? La otra con el O. Y yo sé que es porque en el fondo te he puesto el color verde, porque sé que a ti el color, no es verde, pero el color mint te queda súper bien. Mint. Y en serio, o sea, color mint. Irradias todo lo que hizo que me enamorase de ti hace más de 15 años. Ya, pero Salva. ¿Vale? Pero, o sea, Salva, estás en un punto en el que puedes. Creo que puedes llegar a tener tema. Tienes que hacerlos así. Creo que le puedes llegar a tener tema, pero si te pasas, ya no. ¿Sabes? Es como un poco de azúcar está bien para activar el organismo, pero te puedes convertirlo en un coma diabético. Hoy se coge, chavales. Hoy se coge. Salva, Mote, no estamos tú y yo para dar lecciones tampoco, ¿eh? No, a él le ha funcionado. No, en este tema, a él le ha funcionado mejor que a nosotros dos. Sí, probablemente. Es verdad. Es cierto, Salva, conociendo tú como conoces a Salva, con todo lo que caracteriza a Salva, que recordemos que esto está pasando, porque en un momento dado, la semana pasada decidimos que Salva era bueno compararle con un Bitter Cash. Eso nos ha derivado a esto, ¿vale? Al final, de Salva podemos decir mucho. Y de verdad, podemos decir mucho de Salva, pero de aquí es el único casado con dos hijas. ¿Cómo que es el único casado? Con dos hijas. Vale. No cuentan los gatos. Tú, al final, vosotros estáis en nuestro barco también, un poco. O sea, sabemos, por lo menos, Salva, sabemos que por lo menos, no, yo no me atrevo a aventurar, pero por lo menos dos veces ha cumplido. Por lo menos dos. O sea, yo no quiero. Vamos avanzando en temas, venga, va. Pero dos, por lo menos dos. Porque. No nos metamos en este tipo de jardines. Porque aquí no hay ricochet. O sea, no es que hago una vez y ya me sirve para dentro de dos años. ¿Sabes? No, ¡pata! No, o sea, dos. Por lo menos dos. Y estos son dos más de las que Albert y yo podemos demostrar. Sí, no es como la burrata, es como la burrata que puedes dejarle en la nevera. Y ha puesto Sport. ¿Sabes? Yo no. Dos más. Yo soy virgen. Yo soy virgen. Bueno, da igual, no lo sé. Pero él, Salva es el único que yo tengo puede que explicar una cosa. Tengo que explicar una cosa. ¿Qué tienes que explicar tú ahora? ¡Ojo! Wow. ¡Cuidado, eh! ¿Qué? ¿Qué va? ¡Cuidado, que no me afecta a mí, eh! Tengo que explicar que justamente fuimos a una boda de un amigo, ¿vale? Fuimos a una boda y en medio me senté en medio de la mesa con los amigochos. Me los miré a todos y les dije, chavales, en 15 días se confirmará que estamos embarazados. Y así fue. Salva, headshot, como el Call of Duty. A mí me gustó mucho el tío que entra en el teatro y llega tarde, ¿sabes? Y dice, y el tío le dice, hostia, llegas tarde, tal no sé qué. Y dice, perdona, es que está embarazada. Dice, hostia, dice, ¿cuándo cumple? Le dice, dentro de 9 meses. No. Dígale algo, Rosa. Dije, ¡qué brut! Es d'un bastó. D'un baix nivell i d'un baix perfil, realment molt preocupant. No és adequada, no és adequada a este programa. Correcte. La directora ejecutiva. No. Eliminar. Comentario eliminado. Tommy Berchetti ha regalado una suscripción. A ver,
¿Qué? Albert, la edición que está cortada. Cortamos a mote. Cortamos este trozo, Brutella, no nos gusta tío, esto. No, porque el tío va a lo que, o sea, está seguro, es una persona segura de sí mismo. Alguien está intentando entrar, ¿eh? Alguien está intentando entrar. Desde hace media hora, pero claro, es que yo aquí critico a la familia Ross Fernández por la que lían y la que está liando. Ross Fernández, se ha vuelto a ir. Y será verdad. Es acojonante. La acabo de poner, te juro. Mira, acabo de activarla y se va. Sí, es acojonante. ¿Ya no pagáis internet o qué? No es un problema de internet. Es que Marta asignó todos los puntos a… ¿Sabes? Cuidado, tú. Cuidado, Cuidado, que te veo venir. O sea, ¿dónde no puso los puntos? Vamos a ponerlo ahí. En empatía mecánica, no, como Salva, lo tienen ahí muy abajo. Pero Marta, pues tiene unos cuantos puntos asignados en pues, cuidado, Pues ahí está, ¿no? En donde tienen que estar. No te metas con Marta, cuidado. Y no puede ser que es porque no tenga un PC montado, como Dios manda. Claro, lo debe tener descuartizado, pendiente de montar en el garaje. Pero cuidado, porque si se lo monta, al igual peta como este que… Nos tienen carismas, Albert. Sí, Albert. Madre mía. Sí, Albert, eso no… O sea, te está pasando como… Como, coño, los ordenadores famosos. Que petan, que no funcionan. Los de Nate. Sí, es que no me salía el nombre ahora, joder. Mira, te has librado, pero no me gustaba tu tonito hoy tampoco. Has venido aquí de un tono hostil que no acabo de… Esto es verdad. Marta va con gráficos a tope, vamos a decirlo así. Hala, sí, venga. Pero a mí lo que no me gusta de Albert, y aprovecho que estamos hoy todos… ¿Quieres que hablemos de lo que no nos gusta? Es que no acabo de entender yo. No te rías tú tampoco, Andrea. No me gusta. Mírala, jojojo. Ya le ha entrado a Andrea la risa jojojo. No, es que ahora le estás diciendo a mi amigo Cristian, que tú le llamas Porta, tú sabrás por qué, ahora le dices que no te gusta el tonito. Nos quieres sumisos y no queremos ser sumisos, queremos ser como somos, que libertad somos un poco dispersos, que dormimos con gorra, que vamos con las amigas un miércoles, un jueves, un viernes y un sábado. ¿A ti qué te importa? Vamos con las amigas un miércoles, un jueves y un sábado. Muy bien, ya luego a las niñas ya preguntarán, papá, ¿hoy qué es, miércoles o jueves? Bueno, y ya lo gestionarás como puedas. Papá, ¿te acuerdas de cuando mamá estaba en casa? No te preocupes, cielo. Ya volverá. Le dices, ya volverá. Oye, se está quedando el mejor programa de videojuegos que hay en toda la red, ¿eh? Eso seguro. Podemos hablar de videojuegos, venga, va. Venga, va. ¿Qué opinas del remake del Rayman? Escúchame, mira. ¿No? ¿Qué opinas? ¿Del Silent Hill? ¿Por dónde vas? No, pues hoy vamos a jugar. Hoy vamos a jugar, pero claro, como aquí la presión de venga, aunque sea en pijama, tal, pues no estamos jugando. Claro. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Sabes que solo podemos utilizar? Pero estoy muy contenta. Estoy perdiendo el tiempo. Chicos, eso ha sido un poco falta. Mírala. Y te estoy muy contenta. De repente ha dicho, uy, lo que acabo de soltar aquí no es muy, digamos, no es muy popular. Voy a arreglarlo un poquito. ¿Sabes? De verdad. Es un honor estar aquí. Estamos perdiendo el tiempo, pero realmente estoy súper contenta. El remake de Rayman. Ahora, en serio, es uno de los mejores, una de las mejores noticias, y sobre todo por quién lo va a hacer, es una de las mejores noticias que se pueden escuchar. ¿Pero de cuál? ¿Pero de cuál es? ¿Sabe? Del Legends, creo es. ¿Del Legends? No, dicen que están explorando hacer una nueva entrega, pero no está quedando claro si vas a seguir el Legends o quieren hacer algo. Ah, ¿de qué coño estáis hablando? Y tal. ¡Ojo, que Kalex regala 5! ¡Kalex regala 5 más! ¡Vamos, Kalex! ¡Muchas gracias! Y os voy a decir una cosa, ¿eh? A mí Rayman me gusta mucho porque al final, si tú lo traduces, es el hombre lluvia, que es el hombre que llora. Es el hombre que no tiene miedo de mostrarse tal y como es. Y por eso a mí me gusta tanto Rayman Legends. ¿Vale? Sí, es subnormal. Hostia, por aquí dicen Rosa versus Andrea en el Sparking. ¡Ojo! Oh, Dios. Es que yo no sé jugar. Estoy perdida. Que me rompa el mando, ¿eh? Vamos. Y cuando no me sale algo, es lo que os he dicho, tiro el mando y lo rompo. No. Pero practicamos, Rosa, no te preocupes. Eso es amistoso. Oye, está tu hermana otra vez, ¿eh? Y dale con mi hermana. Cuando aguante un minuto, lo intento. Si no, lo intento. Pero que no le desviemos el tema. Oye, no, fuera. Que no. ¿Qué? Oye, que no vale. Lo único que puedo competir es con el Mario Kart. Hostia.
Claro, porque va la última y le dan todas las armas. Escucha una cosa, Rosas. Si yo he aprendido a jugar a Fortnite, tú puedes aprender cualquier cosa, francamente. O sea, solo necesitas la motivación importante. Hombre, la verdad, Mote, me sorprende mucho que un perfil de jugador como el tuyo juegue al LOL, al Fortnite y todo eso. Después un día hablamos por privado y te lo explico. ¡Ojo! ¡Ojo que ha aguantado! ¿Nos escuchas o no? Sí, ¿y vosotros a mí? Ahora sí. Ya está aquí. ¡Hombre! Vamos. ¡Hombre! No, pero ahora falta en el directo. Tamara, ahora solo falta Tamara. ¡Exacto! ¡Que entre! ¡Que entre Tatiana! ¡Que entre Tatiana! Ya, ya estamos todos. No se le escucha, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí se le escucha? A ver, di algo, Marta. Hola. Marta, di algo. Hola. Marta, no, no sigues burro. Va, no sigues burro. No troles. No troles. Qué majo es, Alma. Esta es la que hizo que me lesionara el otro día. Me dijo que me. Esta no. Ha dicho esta, ¿eh? Ha dicho esta. Has dicho esta claramente. Esta persona. Sí. ¿Puede alguien, por favor, agradecer el hecho de que yo en tiempo real haya montado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albert, que bueno, darle un aplauso, sí, pero no, porque nos falta crear ventana y enganchar. Aplaudimos. Bravo, Albert. Es una pasada esto, ¿eh? ¡Grande! Bueno, al final este tío estudió informática, ¿no? Que le dices, el ordenador no me va, y que te dicen, pues reinicia, ¿no? Los retrasados de los informáticos. Bueno, pero si no supiste enchufar una webcam el otro día tú. Espera, y encima es frontend, que no hace nada. Hace el icono que pone. Aprendí okay, el concepto de okay, frontend. Pone el icono OK y lo pinta con el paint de color verde porque es OK. Y cuando dice no, lo pinta de color rojo y le da el PNG, que es un formato de imagen, el PNG, ¿vale? No es un PN con una G, ¿vale? Y se lo da a los que saben, que son los del backend, ¿vale? Eso es la realidad. Sí, ya está. Es tontísimo. Salva, pon el husky bien, que estás tapando a la Titi. ¿El husky de qué? Es un peluche. El husky, este peluche, ¿sí? Se llama Wolfie y es la mascota del equipo de mi hija mayor. Quins collons. Que por cierto, o sea, qué huevos. Porta, los ahora que decías. Peluche dentro, pero el de verdad fuera, ¿sabes? Qué huevos más gordos, tío. Esta es la mascota, o sea, del equipo. Por cierto, vamos a aprovechar. Oye, vamos a aprovechar el Team Escape Room del otro día, la que decía Porta que no va a entrar Tamaroski, pero está en el chat, fundadora del canal. Es su cumpleaños. Todavía no. Bueno, pero de aquí una hora, pero ya que está aquí en directos, que la fundadora del canal. Coño, es a las 12. Fundadora del canal, Tamaroski. Felicidades de aquí una hora, Tesado. Venga. Felicidades. Bravo. Grande. Entra también. Entra, joder. Entra al búnker. Vente al. ¿Qué has dicho? Nada. Oye, Marta. Bueno, a ver. Marta, estoy muy contento de compartir pantalla contigo, ¿eh? Como eres, Conmigo no, ¿eh? Oye, que te vas fuera, Mote. Y con ni una más, Ni una más, ¿eh? Pero perdón, ¿no puede uno ser cordial? Mote no pierde una oportunidad de ser caballero. Sí, ya. Oye, los audios. Va, centrémonos. Los audios. Hay audios. Audios que han llegado para el Banco de Hierro. ¿Para mí? Sí. Para tú. Para tú. Vamos. A ver, creo que van a sonar, ¿eh? Ojo, otra entrada de audio aquí. Antes de nada, Jim Shadow ha gastado 5.000 bits para destacar un mensaje que dice: como desarrollador especializado en backend, Java, Python y ahora Go, estoy de acuerdo con tu statement, Salva. No sé por qué pones a Mote en la frase, pero vale. ¿Por qué has dicho Mote? Statement. Buah. A ver, audios que han llegado para ti, Rosa. Atenta. Dice Salva que los ha escuchado. Sí. ¿Seguro? Como hay una falta de respeto, ojo, esto es Octai, que regala 5 más. Muteado pero, todo. ¡Grande! Esto es como. El seguro es como cuando el nutricionista me pregunta: ¿adherencia a la dieta? 80%. Podéis venir cada jueves. Oye, está siendo una locura esto. Gracias, Boktai, por esos 5 subs. Muchísimas gracias. Y a Kalec y a todos los de antes. Joder, como antes que más. Muchas gracias. La parte femenina, ya hemos avisado que al igual hacemos una sección. Un anexo los lunes. Yo creo que. Exclusiva. Sí. Un consultorio de chicas. Que aprovechando que está Marta, espérate un momento. Totalmente. Oh, dale, yo creo. ¿Quieres que quitamos, Yo creo que falta público femenino y con un consultorio de chicas, ojo, Me siento desplazado. A ver, va. Bueno, ¿qué? Atentos. Venga, y atentas. Vamos, que solo quedan 20 minutos y nos vamos a dormir. Desnudos, ¿no?
Mira cómo se ríe Andrea. Siempre, siempre. Es que, mira, aprovecho ahora que estás, que estás en promoción, y entiendo que Mote también está en promoción, para deciros que dormir desnudos es lo que más va a alargar la relación. Oh. La relación seguro que es lo que más se alarga. Lo que más se alarga. Ya está. Alarga el pastó, ¿eh? Tan Dragon Ball. Venga, vamos, sigamos. ¿No habían audios? Gracias, Andrea. Gracias por el capote. Muchas gracias. Venga, va. Primer audio. Qué complicado todo esto. A ver, primer audio que ha llegado. Voy a quitar la música. Le doy. ¿Quieres salir, Garrot? Hice 40 años, tú. Buenos días, Booker. Buenos días, Rosa. Albert. ¿Cómo que nos puede escuchar? Por el VDO. Claro, porque no se escucha por el VDO. A ver, vale, volvemos a lo mismo. No. Y volvemos al inicio del programa. Ponlo en el micro. ¿A ti te ha parecido buena idea que el programa que giraba en torno a Rosa no prepararle para que ella pudiera escuchar los audios que le enviaban a Rosa? Pero es que me pensaba que lo preparabas tú, Albert. ¿Lo de tu casa también? Claro. ¿Tenéis algo para planchar o para fregar? Voy esta noche. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Si queréis. No, gente del chat. Gente del chat. Gente del chat. Vosotros lo escuchabais, pero Rosa no escucha el directo. Escucha el VDO, que es donde estamos nosotros. Y como Albert es incapaz de ponerlo por el micro, no sé, entonces ella no lo escucha. Y claro, bueno, porque eso es un consultorio para Rosa. Venga, va, que lo pongo desde el móvil. Lo pongo desde el móvil, va. Lo pongo desde el móvil. Soluciones y no problemas. Voy. Buenos días, Booker. Buenos días, Rosa. Mira, yo... Buenos días, Booker. Buenos días, Rosa. Mira, yo la curiosidad que tengo es que estoy viendo la relación que tenéis de los tres. A mí me recuerda mucho en Friends. De Salva y Rosa, Chandler y Mónica, y Albert es Joey, que está en medio de la relación. Entonces es como ahí un trío raro. Entonces quería saber si pasa como en Friends, si tenéis también una habitación para Albert, porque visto lo visto, convive ahí con Salva más que tú, Rosa. Eso no puede ser. Tiene toda la razón. Pero toda la razón. Convive más Salva con Albert que conmigo. Porque todo el día está hablando con él. Y conmigo no. Que no es verdad. Madre mía, que no. Sí, pero si parece su novio. Pero bueno, da igual. Problema de hecho, Rosa muchas veces. A mí me dejan en visto. Aquí hay rabia, ¿eh? Ahora el otro. Y he dicho otro. Ahora el otro que me dejan en visto. Te entiendo, Porta. ¿Verdad? No se puede aguantar. Lo de Albert no se puede aguantar. Es como... me encanta, tío, ver cómo. Un grupo de dos personas se llama chat. Como en casa se han mimetizado las habilidades porque Rosa está contestando algo cuando no ha visto Friends en su vida. Eso es lo que voy a decir. El problema. ¿No has visto Friends? ¿En serio? Tengo una cosa, Albert. Esta gente que os pensáis no que Friends, que vuestra personalidad es Friends, ¿sabes? Que hacéis de no, yo no soy muy de Friends, tampoco. Favor, no soy muy de Friends. Un poco de personalidad, ¿no? Es que Friends. Mi personalidad son ahora los 25 animes que veo en Crunchyroll. Se llama mi personalidad. ¡Vamos! Por fin, a por Mote. Perdona, lo dice un tío que tiene todas las resinas de Dragon Ball en su puta. No, cara. las tiene Porta. Hay una de Beautiful Joe. Albert vino a por Lara y ha salido trasquilado. Oye, vale. Mote, a lo importante, ¿has visto Dan Dadan? Hombre, claro, tío. ¿Está molando? Ya empezamos, tío. No, sí. Nos quitan los tres. No, Salva, no. Muy guapo, ¿eh? Al final dirigimos esto tú y yo. Salva. No, yo no dirijo, ¿qué dices? No, perdona, soy yo. La directora. Vale, va, siguiente audio. La respuesta, no sé ni cuál era la pregunta. La has respondido. Bueno, primera, no he visto Friends, pero sí, tienes razón. Joey me imagino que hace tu papel. ¿Quién era Joey? Todo el día está allí, no sé cuándo. Y si tiene habitación Albert en casa, sí. Si quiere quedarse a dormir, tiene habitación para quedarse a dormir a casa cuando quiera. Pues mira que has tenido años para invitarme a dormir y no ha caído esa prueba. Otra vez, es que siempre quieres que te rueguen. Por favor, Albert, quédate a dormir. Esto no te lo voy a decir. Pero si un día te quieres quedar a dormir, sabes que puedes. Y tienes pinta un poco como mi hija Clara, que a las 5 de la mañana viene y se pone en medio de la cama. No, eso no, ¿eh? Eso no. La verdad que yo duermo desnudo.
O sea, yo creo que la miniatura de este vídeo para YouTube debería ser Albert entre Rosa y Salva en la cama. A las 5 de la mañana. Aitor, hazlo. Aitor, móntate una buena mini, tío. Hazlo. O sea, ¿te imaginas que aparezco en vuestra cama a las 5 de la mañana los dos desnudos? No, ni de coña. De hecho, si te quedas a dormir, ya sabiéndolo, lo vamos a cerrar con llave. Dices, ¿nos vamos a vestir? No, vamos a cerrar con llave. Exacto. Venga, va, segundo porque audio. Podría venir como claro diciendo, es que tengo un poco de miedo. O sea, ayer sí que pasé miedo, yo me cago en Dios con la peli de Smile. Bueno, va. Siguiente audio. 3, 2, 1. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Alejandro, ¿vale? O sea, para que no me echen la bronca de... Roa Alejandro. Nada, tenía una pregunta para Salva. Básicamente, viendo el éxito, ¿no?, que ha tenido el álbum de Billo Juan, de música y tal, claro, yo pregunto, ¿por qué si lo saca Billo Juan, Salva, que encima canta increíble y es obviamente muchísimo más popular que Billo Juan, ¿para cuándo él va a sacar su disco? O sea, ¿y si va a ser en solitario, si va a ser... pues con Albert, con Rosa, pues cómo sería, ¿no? ¿Y qué estilo sería? Esa también es la cuestión. Mira, a mí, yo te soy sincero, a mí me gustaría hacer un disco muy al estilo Britpop de los 90, ¿vale? que mezclase el toque único y muy UK de Oasis, pero con el tono más melódico que tenía Blur, o sea, hacer la fusión definitiva como veía esa voz. Los dos únicos grupos que conoce. Y hacer la fusión de, bueno, pues una fusión que sería muy bestia. ¿Pero verdad? ¿A qué esperas? Perdona, ¿estás tú para decir a qué esperas para sacar un disco? ¿A qué esperas? ¿Estás tú para decirle a alguien a qué esperas? Quiero ver cómo le va al Chocas primero. Quiero ver cómo le va al Chocas. Yo te grabo, Salva. Quiero ver cómo le va al Chocas. Lo hacemos, pues. Bueno, eso no se puede contar, Cristian, lo tuyo. Segundo. Sí, joder, siguiente audio. No sé lo mío, que no se puede contar mío. ¿Se puede contar lo tuyo o no? No sé. Yo le diría que no por si las moscas, Cristian. Yo le diría que no por si las moscas. Vale, va, siguiente. No, que me has dicho que te ibas a Madrid. Sí, que me voy a grabar 5 canciones ya para tener bastante avanzado. Coño, es la mitad del disco, 5 canciones. A ver, yo soy de hacer canciones, yo soy de discos de 20 canciones y eso, normalmente. Pues si hay 20 canciones, una me la dedicas, ¿no? No. ¿A 20 canciones? A ti te dedico mi día a día. En los juegos que te molan, cuando hay 20 niveles, hay niveles acuáticos. Qué bonito, escucha antes de hablar. ¿Qué ha dicho? Ya no, ya está. ¿No te dedica una canción? Los trenes pasan solo una vez en la vida. Que te dedica su día a día. Bueno, a ver, no. ¿Eso es bueno? Si es en Cataluña y es el Cercanías, puede ser. Pero en general, no. Mira lo que dicen en el chat. Porta dedica una canción al Búnker. Sí, tengo... primero mi disco y después va el beef al Búnker. El bife, va a haber un bife. ¡Ojo! ¡Lemendi! ¡Padre Mendi! ¡Qué grande! ¡Lemendi 5 subs! Ojo a lo tonto, que tenemos que sortear un juego como lleguemos, ¿eh, Salva? Que tenemos puesta ahí la meta. No, pues yo hoy no sorteo nada. Yo hoy no sorteo nada, dice. Ya, otro día. Venga, va. Pero creo que Andreas, perdón, creo que Andreas sigue sin sub, ¿eh? O sea, no, le regalaron una el otro día a alguien. No, porque antes hablaba en el chat y no tenía icono. O sea, no, eso. ¿Cómo funciona? Vale, esto? Vale, a ver. Escuchadme una cosa. No. Ahora me toca a mí. No, yo he escuchado. No, dejadme un momento. Yo he escuchado, ¿vale? Hoy he aguantado mucho. Y ahora me acabo de dar cuenta que estamos aquí 7 personas. Y absolutamente. Ni uno solo de los que están aquí, ni uno está suscrito al canal. Por iniciativa propia. Mentira. Ninguno. Pero si damos todo nuestro amor y apoyo. Mentira. Sí, el amor y apoyo. Es verdad, el Banco de Hierro, tú te suscribiste 6 meses. Una cosa. Pero claro, 6 meses hace un año y medio. Que tú no sepas cómo funciona lo de Twitch. Que no lo sepa yo, ¿vale? Que no lo sepa yo, que yo cuando yo tenía la actividad, el Mar Muerto estaba enfermo todavía. Pero que no lo sepas tú. No estás suscrito por nada. No soy muy de Twitch yo. No soy muy de Twitch. Y quieres tener un canal, ¿eh? Eso sí te gusta.
O sea, tener tu canal para... Andrea. Porque yo aprendo, porque es esfuerzo, es motivación, que es diferente, ¿vale? Es que ves siempre atacando, es que yo así no puedo. Tienes una cara de cemento. Albert, pero escucha, no te enfades. Mira, todos vais a salir en un videoclip y vas a poder llevar la camiseta del búnker. Y el caballo. Y el disfraz. Y el caballo. Y Salva, por favor. Tienes que convencer a Albert para que se disfrace de Woody. Aunque solo sea un cameo rápido, ¿sabes? Pero que salga de Woody. Guau, tío, esta no la vi venir, tío. Esta no la vi venir. ¿Te imaginas que aparezco con un caballo en el videoclip? Buah, sería genial. Es que Lil Nas, ya te lo dije. Y parte la rodamos en Portaventura, en el West, ¿eh? La rodamos ahí. Oye, molaría mucho aparecer todos en un videoclip tuyo. No, no, estáis invitadísimos. No te tengo que ver aquí. Cuál. Me he quedado sin batería. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No es verdad. Mira el VDO. El VDO sigue transmitiendo. No me lo puedo creer. Pero que sigue transmitiendo el VDO. Es tan búnker esto. O sea, se ha quedado sin batería, tío. Mira, pero mira la imagen del peluche, Albert. Muerto. Mira la imagen del peluche. Está muerto. ¿Es un JPG o qué es eso que hay ahí montado? Es un peluche, ¿eh? Bueno. Pero ¿cómo puede haberse quedado sin batería si está retransmitiendo el peluche? Es increíble, tío. Porque ha querido venir aquí. Es una imagen. Era una excusa para estar con su esposa. Pero no escuchas nada. Póntelo en la otra oreja. Pero has visto que bien atado está, ¿no? El peluche como muerto, ¿no? Porque esto, no, ¿sabes? Es una metáfora, ¿eh? Muy sí, bonita. Correcto. Eso es. Eso es muy mira, bien. Mira cómo entre los dos. Mira cómo entre los dos sí. no saben conectarse los auriculares. Mira. Oye, Marta quería hablar, ¿eh? Perdona que te diga, Albert. No, solamente te lo digo. Sí, pero es que solo está para recriminar. ¿Has visto que Dave ha dado una suscripción a Albert G? ¡Que no soy yo! Agradezcas a tus suscriptores. A Dave no le agradezco nada y lo sabe. A mí me parece muy mal que te metas con Marta, pero bueno, no puedo decir nada. Totalmente. Siempre se mete conmigo, es que es injusto. Es totalmente injusto. Hace un año, por favor, sé que soy muy pesada con el tema, hace un año que estoy esperando un ordenador. No puedo jugar. Es increíble. Bueno, también te digo, Mote, también es verdad, Lo rompe. ¿Cómo que lo rompe? Pero se ha tardado media hora en conectarse. Los monta mal y se rompen. ¿Qué micro está usando ahora mismo? ¿El del vecino? El del Mac. El del ordenador. ¿El del Mac de 2003? ¿Que suena esto a interfono? De 2013. O sea, mira, tiene un Mac de 2003 y no eres capaz de montarle un PC en condiciones, madre mía. Es que no quiere, no me quiere mi hermano, os lo digo en serio. Es muy fuerte eso. Yo lo veo mal, pero bueno, no puedo decir nada porque si digo algo, Alberto. Para que tú te pasas, Mote. ¿Puedo poner el siguiente audio? Se ha perdido la cabellera. ¿Puedo poner el siguiente audio? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, si no se empiezan a desnudar a Brady Salva, sí. Grigori, a ti sí que te doy las gracias, Grigori, por esta sub que acabas de regalar a la comunidad. ¡Grande! Oye, hombre, Fido, tú por aquí también. Ya estamos todos. Pero seguimos rodando el stream y averiguamos si realmente duermen, ¿sabes? Desnudos. A ver, ¿no? ¿Puedo darle, le puedo dar al play? Mira, en ese mismo oso hay que ponerle una cámara. Perdón, ya está. No, duerme con nosotros en el oso. Buena idea. Yo es la tercera vez que lo haría. No sé si os estáis dando cuenta que mientras pasa todo esto, en la esquina inferior izquierda siguen intentando entre los dos cómo escuchar a la vez. Han ido a cambiar los cascos. Oye, te escucho perfectamente, payaso. ¿Pones otro audio o vamos a seguir con Ajax Telominus, gracias por esa sub que acabas de regalar. Vale, va. Siguiente audio. 3, 2, 1. Hola, Rosa. Hola, Mote. Soy Dave. Yo tenía dos preguntas. La primera es: ¿cómo es tener al ver de empleado? Si es tan malo como parece. Y la segunda es, me gustaría saber si es verdad que nunca, nunca, nunca estás en casa, ¿vale? Venga, un saludo cordial. Menos a los dos payasos, venga. Esta es para ti, ¿eh? O sea, yo, aquí nadie tiene nunca, nada que... nunca, nunca estoy en casa. Menos ahora. Menos ahora, menos cuando estoy. Pero cuando nunca, nunca, nunca estoy en casa es porque estoy haciendo cosas por casa. ¡Qué mentira! Porque trabaja mucho para darle una buena vida a Salva. Correcto. Y para... Pues entonces, ¿qué estoy haciendo yo?
ir a comprar. Bueno, mira, ojo, ojo, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo también, Salva? También te digo, Dave, que las resinas son caras y no se pagan solas. ¿Que no tiene resina, Salva? Hombre, tiene resinotes. Tiene dos. Ahí atrás. Bueno, resinotes. Mira, 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 mira. Que... Cuidado, cuidado que está rosa. Cuidado que está rosa. ¿Con qué lo compares? Cuidado que está rosa. Si comparas las resinas de Salva con las de Abel. Tengo siete, ¿eh? Os hago un tubo, os enseño todas las resinas. Le he tirado dos veces y ha tardado. Pensaba que lo picaría a la primera, pero ha tardado la segunda antes de que Porta saliera. Bueno, resina, resina. Cés, muchas gracias, que Cés. Obligado, no quería faltar al respeto. Gracias, Cés, porque estás su. Porque ellos me acogen y no quería faltar al respeto. Es que así ya no podía más, estaba a punto de explotar. Tenía que decirlo. Ay, señor. Debo decir que te has contenido la primera vez, así que sí. Tienes mi respuesta. Dave, ¿te das por contestado? Sí. Siguiente audio. Next. Siguiente audio. Hola Rosa, soy Hugo Lolaso y mira, tengo ahora 30 años y me gustaría preguntarte sobre cómo cambiar para sobrellevar ahora que me veo un poco perdido tanto en el amor como en el trabajo. Porque seguro que una mujer fuerte y radiante como tú, que teniendo, no sé, 35 años o así, por lo que aparentas, y teniendo que aguantar a Salva todos los días. ¿Cuántos has dicho? Mira para atrás. Tira para atrás. ¿Ha dicho 75 años? 35 ha dicho Hugo Lolaso. He entendido 75. 75. ¿Qué no? Decirle, o da 75 suits o se le ha acabado el búnker. ¿Qué no? Ha dicho 35. Vuelve a ponerlo, vuelve a ponerlo. Que vamos a hacer el bar. Bar, vamos, vamos con el bar. Abrimos el bar. Como ha dicho 75, baneado. Vale, a ver. Que teniendo, no sé, 35 años o así. 35. 35. Me pasa que es actor, es actor español y no vocaliza. Corazón, 35, menos mal. Tengo 42. Pero gracias por estos 35. Pues lo llevas mucho mejor que el que tienes al lado, pero bueno. Mira, esto no es verdad. Lo que pasa es que Saba, 28. No, Saba pasó de los 30 a los 40 en el plazo de 2 semanas. Meses. Sí, estoy de acuerdo. ¿Vale? O sea, bueno, un momento, dejadme contestar. Exacto. Es mi puto programa. Es mi puta noche. Es mi puto consultorio. Me encanta. Entonces, ¿qué hacer? No estar nunca en casa. ¿A cuál era la pregunta? ¿Qué ha preguntado? ¿Qué más da? Que déjale que diga lo que quiera. Que diga, di cosas. Exacto, di cosas. Di cosas. Mote, discúlpate. Mote, discúlpate, pide perdón. Quiero pedirte perdón. Ah, sí, sí, me agrada. Ya era hora, ¿eh? Aceptado. Ya era hora que le pidieras también la petaras como a mí. Bueno, ¿quieres decir algo más a Hugo Lolaso? No. Nah, ya está. Ha contestado Hugo Lolaso. No sabemos cuál era la pregunta. Vale. Y siguiente audio. La Murcia pobre. Hostia, sigas mandado. A ver, este. Aquí, hay uno que me has dicho que no era de rosa, ese no lo pongo. Este de aquí. Hola, Brucakers. ¿Qué tal? Mote, Salva, Albert y Rosa. Solo una duda. Rosa, una vez escuché que las parejas empezaban a no soportarse cuando empezaban a apestarle los pedos de la otra persona. En el caso tuyo y de Salva, es cuando empiezan a apestar sus chistes. Te lo digo porque estoy en la misma situación, entonces necesitaría consejo. ¿Cómo llevas el tema de los chistes de Salva, tú? ¿Qué chistes? Llevo peor lo de los chistes que lo de los pelos. Pero bueno. Es igual en el día a día, o sea, a todo. Es que aquí contó un día que él, toda frase que va escuchando... Le busca. Le busca algo. Es igual... Todos los días, a todas horas. Y tengo que decir que cuando uno está en un mood receptivo, dices, hostia puta, qué grande, ¿no? Porque siempre de broma, todo. Pero cuando tienes un día cruzado, quieres callarte la puta boca, que no estoy por estas mierdas. Yo, Rosa. Pero bueno, es lo que hay. Yo tengo un alumno que es igual. Es lo que hay. Es mayor, pero me habla con memes de los 90 y de los 80. ¿Vale? Es igual, o sea, cualquier cosa que le dices, el tío te suelta algo, un meme de los 80, de los 90. Le dices, no, ten, pues ten, y te dice, tengo mi alcohol. Y te dices, pero siempre, no, tal, no sé qué. Y dices, pero puedes parar. Y llega un momento en que yo, me acuerdo, hablé con su mujer, hablé con Esther y le dije, ¿esto es así siempre? Y me dice, sí. Es así siempre. ¿Se ha mirado si tiene altas capacidades pues, este chico? Salva, es así siempre. Sí, sí. Bueno, no tú dijiste sacando libros de videojuegos, ¿no? Sino de chistes, sí. La verdad. No pasa nada. Un libro de chistes, de Salva. Ojo, un libro de chistes.
Yo también tengo defectos. Bueno, pocos. Muchos defectos. Pocos. Y pocas, pero grandes virtudes. Que por cierto, Andrea, ¿qué es lo que has subido tú? Que llevas un rato callada y también tienes que pillar tú también un poco en este stream. ¿Qué es lo que has subido tú en Instagram hoy que has dicho que vas a empezar a subir ahora? Que ella es influencer. No. Es una celebrity. Es verdad. Es que... ¿Quieres parar? Es que la ha dicho. Claro. Y pollas el otro. Es que es. ¿Qué es lo que vas a empezar a subir ahora? Idiota es. Pues. Más contenido, porque está muy. Muy des. O sea, muy mal mi Instagram. O sea, muy mal. Quiero subir cosas como hacía antes, pues looks, mis movidas. A ella le mola mucho el tema de la moda. Claro. Y antes quizás no lo potenciaba tanto, pero ahora que estoy a tope, pues quiero volver. ¿Cuál es tu Instagram? Me parece bien, Andrea. Te queremos ver más. Mote, te recuerdo que está casada. Y la pareja está al lado. Pero joder, hostia puta, por favor, a ver, soy un tío respetuoso. Vale. No, es que has tardado. Voy a hacer una pregunta. Además, es que Mote siempre pregunta, dice, ¿tus primas están bien en las relaciones que tienen, sabes? Antes de, ¿sabes? Albert, ¿tú sigues a Andrea? Albert, ¿tú sigues a Andrea? Antes que a ti. Claro, por eso lo ha visto. ¿Cuál es tu Instagram, Andrea? Dilo ya, de paso. ¿Qué más te da? Se puede hacer publi aquí, es para... Sí, hombre, claro. Está autorizado. Dilo ya. Porque no sé cuántas is hay. Acojonante. No es más, Andrea, tío. Podría ser. Andy Swiss con tres is. Andy con Y Swiss. Que sería como Petit Swiss, pero con el nombre del de Toy Story. Donkey, haz una cosa. Señorita Mouse. Actualiza el comando redes. Pon las redes de Andrea antes que las de Mote. O sea, hombre, 100%, pondremos las redes de Andrea antes que las de Mote. Aquí, Mote, todas las redes menos las tuyas, ¿eh? Sí, no, no hay problema. Pero cuando estoy yo solo, me pongo las mías, pero ¿sabes qué hago? No falto a los demás, no quito las vuestras, ¿sabes? Porque yo no soy así, ¿me entiendes? Mote, tú ya hemos hablado muchas veces en privado y ya sabes que yo estoy muy atado de pies y manos. Esto es verdad. Es increíble. Es verdad. No, esta vez era con Albert. Sí, esta vez era una pullita al ver. Iba a decir, ya he pillado por algo que no he entendido. No, yo pillé. Venga, va, que hay otro audio. ¿Ves cómo aquí? Es como su novio. Hay otro audio. A ver, 3, 2, 1. Hola a todos, muy buenas noches. Soy Lemendi y tenía dos preguntas para la jefa, para la piedra angular de este proyecto que es el búnker, ¿no? La primera sería: ¿crees que a Salva le hace feliz el búnker o solo cuando damos suscripciones? Sé que es una pregunta muy fácil, pero bueno, me haría gracia que la respondieras. Y la segunda, ¿qué te parece que Albert vaya a montarle antes un ordenador a la panadera, a la pescadera o a cualquiera de su barrio que a su hermana? Un abrazo y gracias. Ni hecho a propósito, ¿eh? Hijo de puta. Tu hermana aquí, ¿eh? Lemendi es que tenía que clavarlo, de la madre que lo parió. Tengo que decir que tiene sentido Albert, okay. Dependiendo de cómo fuera la panadera. Ahí entiendo a Albert. Porque es cuestión de motivación. Claro. Es que, hermano, escuchame una cosa, se me oye mal. Me da no, igual. Fatal. Albert, o sea, olvídate de hacer stream. Me da igual, Albert, me da igual. Albert, ¿por qué no me has comprado el ordenador aún? ¿Por qué? No haces feliz a tu hermana. Quiero ser influencer, quiero ser streamer, por favor. ¿Como Andrea? ¿Quieres ser como Andrea? Vamos a hacernos un canal juntas. Si esto sale bien, si le montas favor. El ordenador. Sí. Pero como no lo haces, es que claro. Competencia al búnker, ojo. Hombre, por supuesto. Oye, Andrea, regálale el ordenador que tenéis abajo, que no lo usáis. Andrea, acabo de seguirte y veo que te sigue hasta el búnker. O sea, no te puedes quejar. Ojo, a ver, que te sigue al búnker. Yo al búnker lo quiero mucho. Pero el mensaje era más en plan, acabo de seguirte, guiño, sígueme. ¿Vosotros seguís al búnker en Instagram? Yo mi Instagram. el otro preguntando si seguís al búnker en Instagram. Te tienes que cagar en la puta. Es que yo verdad. Sí, yo lo sigo. Creo que es verdad, Salva nos sigue la cuenta del búnker en Instagram. Salva no la yo sigue. Yo following, joder, sí. Hostia, sí, hombre, puta, sí, tío. Lo sigo yo. Sí, sigo. sí que nos sigue, Andrea. Oye, Albert, ¿hay alguna vez más? Yo siempre apoyado. No, lo que tiene que hacer es contestar, Rosa. Sigo a Salva, sí, Albert, al búnker. Ay, sí, mal. Porta. Lemendi, ha sido Lemendi. Primero saludar a Lemendi. No, Lemendi lo que ha preguntado es... No le toca nunca nada y ya no te preocupes, Lemendi, haré algún día que te toque. No. ¿Cómo que le toques? ¿En la cena?
No, le voy a mandar yo una cosa. Ah, oye, vendréis todos a la cena, ¿no? Que la estamos ya perfilando. Pero, Albert, irás... ¿Qué lo organizas tú? Más que... Bueno, no vamos a terminar la noche. Caballo, sí. Oye, Albert, yo te ayudo, poca broma. Lo que no podemos hacer son dos. Andrea, pues estamos con eso. Tenemos un... A mí me flipa eso. Montar eventos. Sí. Claro, es parte de mi profesión, así que cuando quieras... Oye, Rosa, Rosa, tiembla tu posición de directora ejecutiva con el entusiasmo que está mostrando Andrea en esta noche. A ver, Andrea, también te lo hagas con tu sueldo. A ver, Andrea, que es llamar para reservar, tampoco te otro. Es que se está flipando. Si de nuevo tal, es que claro, estoy haciendo unas gestiones que flipas. Un mail hasta que me hagan caso, un mail a la semana y luego una encuesta en WhatsApp. ¿Vendríais o no vendríais? Pero perdona, esto es la gestión de Albert. La gestión de Albert de eventos, que no tiene nada que ver de lo que prepararía Andrea. Por eso he preguntado si lo va a organizar él. No tenemos... Porque depende de si quién lo organice, vamos a ir o no. Es verdad, Marta. Vamos a ir o no. ¿Tú qué vienes de botellón ahora? ¿Dónde recomiendas ir a cenar? Yo de botellón, me he hecho un botellón. No, Marta. ¿Ah? No, yo tengo no sé, pero podemos hablarlo y yo también. ¿Se me da bien buscar sitios? No, pues Marta, hacemos team. Venga, va. A ver, Lemendi ha preguntado. Si lo hacéis bien y lo aprueba Rocky y lo aprueba Rosa. Hombre, claro. Si lo hacéis bien y lo aprueba Rosa, las tres tenéis la entrada gratuita. Gracias. Muchas gracias. Oye, vale. ¿No os parece espectacular cine El oso muerto? Es que yo no paro de mirarlo, es como que... Oye, fijaros bien con este oso, porque el día de Halloween lo vais a ver diferente. Mira, os voy a decir una cosa, para el próximo stream que yo haga solo voy a poner dos cámaras, ¿vale? Una para el perro, una para mí, y voy a poner como una tertulia de tres y voy a poner esta captura con el oso muerto. De hecho, me vais a permitir una cosa, que es, voy a coger un momento esto que era Salva, el tuyo, ¿no? Este de aquí. Lo voy a hacer muy grande... Y lo usaré será la mini de mañana, Salva, el oso muerto. Te he pasado una imagen. Yo iba a decir... Hay una imagen mejor que el oso muerto. La mini de YouTube, ¿vale? Lo miras en el WhatsApp. Vale, lo miro en el WhatsApp. Yo iba a decir que me parece fatal que el oso no esté en la posición de Andrea. No me puedo creer lo que me acabas de enviar. No me puedo creer. Vale, señores. Señores y señoras, los que habéis aguantado. Ojo. Ahí está, mira. Ojo lo que me ha mandado Salva. Ojo lo que me ha mandado Salva. Un momento, ¿os imagináis que esto se mueve? Grande. No me lo puedo creer. ¿Esta queréis que sea la mini? Esta de. No es que queramos, es que ha de ser. Tiene que ser. Vale, la pongo, ¿eh? A ver, cuidado. Ah, bueno, a mí no me la ha mandado, os la ha mandado vosotros. Ah, vale, no hay problema. Cuidado, ¿eh? No, a mí no me la ha mandado tampoco. A mí me la ha mandado alguien que me habla, a diferencia aquí de está. Ellos, pero... Que no dejan vistos y tal. Alguien que no dejan vistos. Aquí está la mini. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la mini? Es que es brutal, es que parece real. Que os parece real, ¿eh? También te digo, Andrea, que yo he visto Photoshops en Instagram peores que este. O sea, pero me parece fabuloso, o sea, me encanta. Es fantástico. Y además es como cálido, si os fijáis. Es que, mira, Salva, ¿eh? Claro, porque en nuestra casa hay calidez ahí. Claro, o sea, tú, yo vivía también. Tú ves esta foto y lo primero que piensas es que te evoca calidez. Totalmente, es que me dan ganas de ir también a abrazarlos a todos. O sea, yo voy a decir una cosa, yo veo los vídeos. Andrea, eso es una película, ¿vale? Yo vuelvo a ver los vídeos del. Yo veo los vídeos del búnker solo, cuando no puedo verlo en directo, solo por las minis, ¿eh? Bueno, lo que te ha preguntado, y con esto yo creo que podemos cerrar, que me parece una pregunta muy relevante y gracias, Lemendi, por hacerla. Lemendi ha preguntado que tú que conoces a Salva. Uh-huh. Si crees que Salva es feliz haciendo el búnker o solo cuando la gente da suscripciones. Solo cuando la gente da suscripciones. Ojo, Salva preguntándose. Salva ahí dudando, ¿eh? Increíble. Bueno, hay otra cosa por la que es feliz también. Es feliz en el búnker cuando está Rosa, porque hoy se le ve muy despierto, muy contento, ¿eh? También. ¿No tienes sueño hoy? Bueno, no, vamos juntos a la cama, ¿no?
Hola, roncando, dice. Ojo. El stream no ha acabado todavía. Se viene IRL. No os estáis preparados para lo que. Es verdad, podías llevar la cámara esa del. Sí, solo nos faltaría eso, dormir con el búnker. La cámara del osito. Se abre en un OnlyFans y da más dinero que el búnker. Te digo una cosa, yo me suscribo. Ya lo digo, abiertamente. Bueno, ya es algo más que lo que haces aquí, pero bueno. Perdona, guapo, he estado suscrito 11 putos meses y alguien hizo la gracia porque durante 2 minutos no estuve suscrito. Nadie, ni Portas, ni Andrea, ni Salva, ni mi hermana. Y tú, no sé si es marketing. Es marketing para que nos regalen las subs. Es que encima te quejas, o sea, te beneficiamos y te quejas. Todo el día se queja. No para de quejarse. Albert está instalado en el mundo de la queja. Esto también es verdad, ¿eh? Esto también es verdad, es muy quejica, tío. Pero yo quiero saber, ¿Marta ha sido siempre así o le pasó algún trauma que no sabemos? A partir de los 15 años empezó a ser así. Ya nunca. ¿Cuál fue con el tema de las Spice Girls? Empezó la debacle. El tema de las Spice Girls. Ojo, el tema de las Spice Girls. Marta, y ahora te preguntas por qué no te montó un PC. ¿Quieres contar algo más? Pero, ¿quieres contar algo más? Lo de las Spice Girls lo sabemos todos. Lo explicaste aquí en el búnker. Sí. No, que digo, mi hermana se pregunta que por qué no le monto un PC. Y a la que abre la boca con la calidad de mierda que está hablando, es para contar que yo a los 15 años no sé qué. Mira, yo prefiero que esté aquí con calidad mala que no que esté vetada porque no tiene la suficiente calidad que el productor del búnker S.A. ha decidido que es el umbral, es el mínimo con el cual se tiene que entrar, ¿no? Claro. No todos tenemos tu umbral. Y ahora él tendría que decir, ni mi hombría. También te digo que me parece muy feo meterse con Albert insinuando que no ha superado los 15 años. O sea, porque ha dicho, desde los 15 años sigo igual. Pues, chica, pues a mucha honra. Quiere decir que se mantiene joven. Qué grande, Mote. Qué grande, joder. Grande. Porque Albert es un tío que... O sea, ojo que Mote no lo, está ¿por qué lo defiende? Ahora, pues no lo sé, Marta, yo qué sé por qué lo defiendo. Porque bueno, al final Mote... ¿Está cambiando de equipo? A mí Mote me recuerda, y no lo voy a decir por la edad, me recuerda un poco a Dios, que aprieta pero no ahoga. Bueno, no, en algunas habitaciones sí. Bueno, en fin, vamos. Madre mía. ¿Hay algo que te has quedado, se haya quedado en el tintero, Rosa? Al final esto era tu programa, o sea, al final han venido todos como garrapatas aquí a aprovecharse de tu presencia, pero esto era una cosa que hacíamos y abríamos por ti. ¿Hay algo que haya quedado? Me encantaba que hayan venido a acompañarme. Team Rosa. Fíjate lo que genera Rosa. Fíjate lo que genera Rosa. Ha conseguido lo súper agradecida de que me acompañen. Ha conseguido que entre Porta y Andrea en pijama. Ha conseguido que entre Marta borracha. Ha conseguido un programa de videojuegos en el que no se hable de videojuegos. O sea, bueno, ha conseguido que se mate a un oso. Ha conseguido que durante una puta hora haya una imagen de un peluche muerto en una esquina ocupando un 25% de la pantalla. O sea, esto... Nada, no solo puedo decir que volveré. Ah. Y encima se va con una amenaza. Qué grande. Un aplauso en el chat para Rosa, para Andrea, para Porta, para Cristian, para mi hermana Marta, para todo el mundo. Vaya programa hoy, o sea, no tiene ni sentido lo que acaba de pasar hoy. ¿Nos vamos a dormir o qué? Sí, bueno, no me esperes, Albert. Aquí, en concreto. A ti no te espero. ¿No? Un momento, Salva, quiero una foto confirmando que lo que has dicho en el búnker es verdad. Ahora en la habitación. Señores y señoras. ¿Está pidiendo Mote una foto polla? No. Este señor es faltón. Es faltón. Sí. Faltón. Ahora me va, tú. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a enviar yo una, cabrón. Ahora vas a... ¡Ojo! Venga, va, nos vamos a dormir. Señores y señoras, a todos. Bona nit, Cristian, Andrea. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Marta. Adéu, germà. Bona nit, Marta. Bona nit. El próximo todos con pijama. En casa de Salva y Rosa. En casa de Salva. Ah, venga, hacemos una fiesta del pijama algún día y hacemos un IRL allí. Pero si nos vamos a dormir todos, ya sabéis lo que pasa. ¿Qué?
En casa de Salva y Rosa se duermen pelotas, lo han dicho ellos. Yo, ahí, yo no pongo Monte, las normas, las han puesto Monte, ellos. Tú puedes ¿qué? Dormir en la habitación con Albert. No, 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 no. Lo que yo he compartido. Mira, bueno, calla. Mote. Bonani. Bonani, Mote. Bonani, Bonani. Y Salva y Rosa. Bonani. Bonani. Os quiero mucho a todos. Y a toda la gente del chat, que soy el único que se está leyendo, pero bueno, da igual. Es verdad, yo los estoy leyendo. Es verdad, es verdad. Devil Beat, Lirastrov, Fidodido, Gerardo, Suroz, En la Luna, que te has quedado hasta el final, Seven Just Play, Pericolo, Gonan, ¿quién hay más por aquí? Manu Gonzo, Grigori, Ajax, Fifu, Raven, Mojap. La Virgen, ¿cuánto estáis ahí? Dan Beer, Pipe Watch, Que Watch, Antonio, Tamaroski, Zermun, Fifu, Josu, Milundar, De Rataboy, a todos. Bonanit, gracias por el programa de hoy. ¿Qué? Yo pensaba que te despedías, que quedan 20 minutitos para el cumple de Tamara y pensaba que harías alguna mención especial, pero ya veo que no. Hombre, lo hemos felicitado antes, si queréis. ¿Felicitamos otra vez? No, no, stream hasta las 12. Hasta las 12, hasta que no se felicite a Tamaroski 25. Bueno, nosotros nos vamos ya, venga, va. Ala, no te esperamos. Marta tiene una cara de mañana resaca a saco, pero fuerte, ¿eh, Marta? No. No, no, ya que no, ya verás. Bonanita a todo el mundo. Hasta mañana a la una, ¿no, Salva? A lo tonto. La puta, siempre con amenazas, tío. Claro, mañana a la una tenemos programa. Antes que a mí mañana. No, porque yo cuando abro un ojo lo primero que veo es tu culo. ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo? Qué random, tú. Está cansado ya, a estas horas ya no le... ¿Cómo? Lo primero no que abres un ojo y lo primero que ves es... ¿Cómo? No está para el que diga una. ¿Cómo? Está ya durmiendo, pobrecito. ¿Cómo dormís? Déjale, papi. No, es como dormís. La cosa, él tiene un ultra instinto y su cuerpo se mueve solo, por lo tanto se coloca en la posición adecuada, que no tienes, te falta calle, Albert, te falta calle. El otro me cago en Dios. Ay, venga, bueno. Bonita a todo el mundo, descansando. Nos vemos mañana a la una. Chao. Adiós. Inspiración pura de Souls. Pero es un juego que es un poco. Me. Vamos con la gran polémica. Que fue la inspiración pura de Souls.